Saludos a todos. Tenemos una nueva oportunidad de hablar con Antonio Muñoz Lorente, en este caso ¿Qué tal? sobre la época de Weimar, conocida con ese nombre, que seguramente sería interesante el tema de cómo se ponen los nombres, porque los de Bizancio en realidad se llamaban a sí mismos romanos, pero como los del Imperio Romano Germánico querían ser los herederos, bueno, pues también luego Weimar para, bueno, hacer un poco la continuidad, supongo, esa salchicha que en medio está un poco de más entre el Segundo Imperio y el Tercer Imperio. Supongo que algo de eso habrá, pero bueno, supongo que habrá alguno que todavía no conoce tu faceta como divulgador y como escritor. Así que si quieres decir alguna pequeña palabrita. No, bueno, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? He escrito varios libros de historia militar. Ya he participado contigo, ¿no? En un par de programas, ¿no? Un Sí. programa sobre la operación Market Garden y el siguiente que era sobre la crisis que llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahora, pues, seguimos un poco, ¿no? Delante, ¿no? Hacemos un pequeño salto en medio de y seguimos con Weimar. Bueno, un poco lo que tú decías. Ellos no se llamaron a sí mismos República de Weimar. Es una calificación que se le dio a posteriori en la historiografía, la República de Weimar. El país continuó llamándose, conservó el nombre de Deutsche Reich, o sea, de Imperio Alemán. No hubo continuidad, digamos, con la monarquía guillermina, que había caído al final de la Primera Guerra Mundial. Es a posteriori que se le dice República de Weimar. Y se llama República de Weimar, o se le llama así, a posteriori porque la constitución que inició el periodo republicano, que es el periodo este de la República de Weimar, luego haremos un pequeño resumen, se aprobó en Weimar. ¿Y por qué se aprobó en Weimar? Porque era una ciudad que representaba, o la república esta que nació ahí, se quería heredera, de alguna manera, de los valores ilustrados que representaba, pues, por ejemplo, Goethe o Schiller, ¿no? Que son los dos autores significativos de la ilustración alemana, ¿no? Y que habían vivido los dos en Weimar, ¿no? También se aprobó la constitución ahí en Weimar porque el gobierno republicano había escapado. Bueno, había escapado, había intentado no quedarse en Berlín, porque Berlín en este momento, hablo del año 1919-1920, pues vivió un periodo especialmente turbulento, ¿no? Y es por esto por lo que se aprobó en Weimar y porque finalmente se conoció como República de Weimar, ¿no? Es el periodo del que vamos a hablar se extiende entre el final de la Primera Guerra Mundial y la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la subida al poder de Hitler. Normalmente la gente cuando los que ya digamos conocen, voy a intentar no hablar mucho de Hitler porque por una razón muy sencilla, y es porque la visión que voy a intentar dar de la República de Weimar es que Hitler no estaba preconcebido desde el comienzo. Es decir, Hitler podía no haber tomado el poder después, porque muchas veces se igual que pasa que ocurre con la con otra república del periodo de entreguerras, que es la nuestra Segunda República, parece que de alguna manera se presenta tanto la República de Weimar como la Segunda República se presenta de alguna manera como una especie de paréntesis o de situación. Antesala, ¿Perdona? antesala, antesala. Antesala, como una antesala, perdón, sí, como una antesala de que de manera natural debía fracasar de alguna forma y luego tanto Hitler como Franco eran la consecuencia de estas dos repúblicas, ¿no? Y realmente lo realmente anómalo es Franco y Hitler, cuando en verdad se podía haber seguido, digamos, otro curso completamente diferente, ¿no? Intentaremos explicar más o menos, pero no me referiré a Hitler como si fuera la consecuencia de la República de Weimar. Aunque evidentemente Hitler no nace digamos, de un planeta extraño, ¿no? Se Sí, mueve en este contexto, pero ¿no? es el problema de cuando la cosa ya ha sucedido, cuando ya ha pasado todo, Claro. coges el hilo y retrocedes hasta el punto en el que, bueno,
aquí nació, aquí se formó, aquí y ya conoces el futuro y por eso vas hilando en dirección contraria a la historia. Lo distinto es ir en aquel momento en dirección hacia el futuro. Si sirve la parábola antes de entrar en cosas como, por ejemplo, esto de aquí, hay una pequeña parábola con la UFA. La UFA, que nace en 1917 como un elemento de contrapropaganda, que ya tenía su contraprestación dentro de la propia Alemania, no era la primera que surgía, pero quería tener su propia prestancia y ciertamente ahí están cintas no de propaganda, sino de películas como El gabinete del doctor Calgary, para establecer la idea de que la cinematografía estaba surgiendo, estaba Hollywood, había una industria que empezaba a nacer. Evidentemente está el armisticio, está la situación complicada, pero la UFA, con Max Ophuls, con Fritz Lang, directores que luego tuvieron que irse a Estados Unidos a hacer sus películas, durante buena parte de los años 20, los felices años 20, hicieron películas como si no hubiera problemas, como si los felices años 20 fueran la norma. Pero al final de los años 20 empezaron otra vez a hacer propaganda. Y acaba en manos del señor Goebbels. Es un loop que simboliza en parte lo que vimos en la película de Bob Fosse, de Cabaret, que en principio era, bueno, como si fuera Chicago, Boston, Nueva York, pero poco a poco ahí se va cambiando la escenografía y al final acaban apareciendo los del Paso de la Oca en el propio Cabaret. Con lo cual dices, Sí. bueno, ahí está la forma de cristalizar, de encapsular un poco lo que puede ser la República de Weimar. La UFA, de hecho, antes incluso de ya directamente ser el gabinete de propaganda de Goebbels, digamos, ¿no? Es que había antes ya había sido comprado por un magnate de la prensa conservadora que era Hugenberg, Alfred Hugenberg. Y este ya directamente luego, como naturalmente, como se puede esperar, se llevó muy bien con los nazis, pues ya conformó a la UFA. A la UFA como una productora que era una productora antiparlamentaria, antigobierno republicano, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, es decir, ya los nazis ya llegaron a terreno abonado. Y esta es una de las cosas que me gustaría tratar en la charla. El tema de que no es la antesala, sino una especie de prolongación de la resistencia de las élites alemanas contra la democracia, de la acción de las élites alemanas contra la democracia. Independientemente, además, de que la República Alemana, la República de Weimar, diera una imagen en algunos momentos como de profunda incompetencia que llevó al descontento a mucha gente, ¿no? Pero desde luego, digamos, nada de lo que se acusaba a la República, el tema de los criminales de noviembre, etcétera, etcétera, era cierto, ¿no? Ahora veremos. Y otra cosa que me gustaría, haré como una breve introducción, luego, si te parece, vemos como los tres periodos que yo creo en los que se divide, porque son 14 años, pero tiene hasta periodos, ¿no? Tiene tres periodos, ¿no? En que además son periodos muy vertiginosos, realmente, porque una de las cosas que tiene la República de Weimar es que es una época de vértigo, una época moderna, ¿no? En la que reconocemos muchísimas cosas de la época en la que vivimos en la actualidad, ¿no? Y después de eso, intentaré establecer paralelismos entre ahora y el entonces, que es un poco el atractivo que tiene la República de Weimar, ¿no? Que es una situación, es como una especie de laboratorio experimental de la política, de las artes, también de la política de género, por ejemplo, ¿no? De las reivindicaciones de las minorías, y al mismo tiempo, por otro lado, que sufre un acoso feroz de las fuerzas más reaccionarias de la sociedad, ¿no? Y en eso tiene unos ciertos paralelismos con la actualidad en que la democracia, digamos, está puesta en duda por determinados elementos políticos, que son la extrema derecha, por ejemplo, sin ir más lejos aquí en España, etcétera, ¿no? El gobierno actual es un gobierno, a ojos de muchísima gente, un gobierno ilegítimo, ¿no? Pues es exactamente la misma situación que se vivía en la época. Y también es exactamente la misma situación porque todas estas acusaciones están basadas en mentiras.
ni más ni menos, ¿no? Lo digo ya aquí al comienzo porque para que quede claro, si el que quiere ya desconectarse, porque se desconecte, y adiós, sí. Muy buenas. No creo que haya necesidad de excusas para que el que se quiera desconectar se desconecte. Pero sí, ciertamente, es como un libro que lo abres y está la página de la derecha y la de la izquierda. Y hay gente que se dedica únicamente a una de ellas porque es la mía. Es mi página. Pero sí, ciertamente, sí. Antes y después, porque tenemos, y seguro que lo conoces perfectamente, la crisis política de 1917, en donde ciertamente hubo, digamos que por simplificarlo, tres posibilidades. Una, la de tener el reconocimiento de que desde 1912 el Partido Socialdemócrata había ganado las elecciones, a pesar de que había ese desacoplamiento, de que, bueno, sí está el Parlamento, pero el gobierno está en comandita con los aristócratas, con el Kaiser, y al fin y al cabo, pues se le... para los bonos de guerra, aprobar ciertas cosas y poco más. Y por lo tanto, cuando la gente dice, es que queremos algo distinto, en 1917 podían haber dicho, les damos el poder a los socialdemócratas, que acabaron haciéndolo un año y medio después, y que este sistema evolucione a algo más parlamentario, una democracia más parlamentaria. Otra, montamos una dictadura totalitaria, un poco como Ludendorff recordará cuando en el 23 dan el push, dirá, uy, qué vergüenza no haber cogido el poder en el 17 ya directamente. O cargarse a Bethan Hallwell y poner a otro títere, porque el anterior ya no sirve, ponemos a otro de pantalla que nos haga de títere. Aquí controlamos desde atrás Ludendorff y Hindenburg, y él al final firma y ya está. Pues se decidió por la solución más fácil, que es la número 3, y al final eso sirvió para que luego, bueno, la puñada por la espalda, ah, nos la dieron estos, los políticos. Ya, bueno, pero tú estabas perdiendo la vieja. Sí, sí, bueno, el tema, esto por ejemplo, el tema de la puñada por la espalda, lo que tú has explicado, ¿no? O sea, eliminan a, digamos, Hindenburg y Ludendorff, que actúan de hecho como una especie de pareja, no sé, fuerzan el relevo ante el Kaiser de Bethmann Hollweg, ¿no? Y entonces instauran una especie de dictadura a dúo en que toma el control de todo, de la producción, de la dirección de la guerra, etcétera, basándose en el prestigio que habían obtenido con las victorias sobre los rusos en el este. En el oeste esto no funciona, ¿no? Es decir, en 1917 los alemanes, la dirección de la guerra alemana, estos dos, y Wilhelm Groener también, que dirige el Ministerio de Industria, el llamado Plan Hindenburg, ¿no? Para intentar reforzar la producción de guerra, no puede hacerlo. Hay el bloqueo naval británico, hay el cul-de-sac, digamos, que se ha llegado en las trincheras, y finalmente cuando después de la última ofensiva Ludendorff en Francia, los aliados pasan a la ofensiva, lo que se llama ofensiva de los 100 días, ¿no? O ofensiva Haig, ¿no? Entonces, en agosto de 1918, tanto Ludendorff como Hindenburg, después de que Bulgaria también haya abandonado la guerra, comprenden que ya no van más adelante, no pueden ir más adelante, que Alemania va a perder la guerra. Y entonces Ludendorff hace una jugada muy inteligente, y es que, digamos, pide que sean, que digamos, cambiar el gobierno, que sea el príncipe Max de Baden, ¿no?, el que tome el control del gobierno, y que sean los poderes civiles los que negocien un armisticio con los aliados de acuerdo con los 14 puntos de Wilson. Es decir, luego toda esta gente se llevará las manos a la cabeza, pero es Ludendorff el que propone que se firme un armisticio siguiendo los 14 puntos de Wilson. Que luego todo el mundo sí que hubiera dicho, bueno, pues a esta gente la tacharán de traidora, de los criminales, judíos, traidores, etcétera, etcétera. Lo que tú dices, la puñalada por la espalda. Pero el comienzo de las negociaciones, lo que se decide en el cuartel general del Kaiser en Spa, en Bélgica, es que sean los civiles los que negocien. Es decir, y como es natural además, se trata de una mentira que además tuvo fortuna y unas consecuencias absolutamente terribles, ¿no?, para luego. Es Ludendorff y Hindenburg los que deciden. ¿Quién lo iba a decidir si no? ¿Quién lo iba a decidir? ¿Un cocinero de que estuviera allí en Spa? Pues lo decidían los tipos que llevaban
que tenían el control absoluto del poder en Alemania. Y entonces, en ese momento, Ludendorff y Hindenburg se pueden lavar las manos, literalmente, de las responsabilidades que han tenido, porque son los civiles, Echberger, etcétera, los que van a negociar el armisticio con los aliados. Y al mismo tiempo que les proponen eso, ya están preparando la coartada del ejército no vencido, de traicionado por el frente civil, por los judíos, por los bolcheviques, etcétera, 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 ¿no? Por todo esto, ¿no? Y esto es mentira. Es decir, es un argumento conspiranoico completamente, y de lo que he dicho, que va a tener un futuro muy, muy bueno, porque incluso Hitler lo va a aprovechar, etcétera, etcétera, durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero en realidad, si hay técnicamente alguien que traiciona al ejército alemán, es Ludendorff y Hindenburg, no los civiles. Los civiles solo hacen lo que pueden, y los que se tragan la humillación, ¿no? Mientras que Ludendorff, por ejemplo, que se pone aquellas gafitas azules que llevaba, sale pitando para Suecia y no volverá otra vez a Berlín hasta bien entrado 1919. Y Hindenburg, de hecho, es un hombre que, a pesar de tener esta presencia, ¿no?, que parece como que representa una especie de segundo Bismarck, ¿no?, un hombre, ¿sabes?, marmóreo, ¿no?, granítico y tal, es un hombre que prácticamente no tiene ninguna idea válida en la cabeza, no la ha tenido nunca. Es un hombre que, bueno, de hecho, incluso su misma victoria en Tannenberg es una victoria que ha sido realmente gestionada y obtenida por Ludendorff, que es el verdadero técnico, ¿no? Un hombre más despiadado, más implacable, más partidario del tipo de guerra de aniquilación en el que se ha convertido la Primera Guerra Mundial, y luego la guerra contra los enemigos internos de Alemania en el periodo de entreguerras, digamos. Aquí sí que existe una ligazón evidente entre Ludendorff y Hitler. Bueno, de hecho, en 1923, lo que tú has dicho, coinciden en el putsch de Múnich de 1923, que es una catástrofe de putsch, ¿no? Bueno, no sé, digamos, para... ¿Quieres alzar algún comentario? No, que ciertamente en el 23 Ludendorff era el que pensaba que él era el líder natural, pero sí, no se daba cuenta de que había otro por ahí que no estaba en esa onda, que pensaba que él era el pasado. Ludendorff era el pasado. Pero sí, ciertamente hay como una especie de conglomerado en donde intentan ponerse encima de la mesa los democristianos, el partido de Centrum. Hacía poco que el Papa había levantado la prohibición a los italianos para que no se organizaran y montaran también el Partido Popular, que, bueno, como se cabrearon porque les quitaron el Estado Vaticano después de casi 13 siglos, pues dijo: vosotros italianos no hagáis nada. Pero esas cosas duran lo que duran, y luego al final dijeron: bueno, pues influir en política tampoco está tan mal. Pero el odio que tenían, y luego se vio en el 32-33, socialdemócratas y comunistas, es en parte lo que ayuda a destruir la República de Weimar, porque en el 17-18 tenemos esa situación al final en donde les dicen: vamos a hacer una incursión en las bases británicas, pero si solamente ha habido Jutlandia y Deutsche Bank como grandes batallas. ¿Cómo vamos a sacrificar a los marinos para hacer una misión suicida que no va a influir en nada? Y ahí es cuando se revuelven, es el germen espartaquista, sí, en Kiel. ¿Y a quién envían a resolver la papeleta? A los socialdemócratas. Metales, sí, en vereda estos. Y claro, los que ven que nosotros somos los revolucionarios y estamos aquí, bueno, pues nos vienen los socialdemócratas a darnos de palos. Bueno, pues los odiaremos para siempre a todos. Sí, es que es una, la historia del SPD es trágica en ese sentido, ¿no? Porque aparte, bueno, el SPD, digamos, tenía, digamos, dentro del SPD había un ala más izquierdista y un ala más de centro o derecha, digamos, ¿no? Friedrich Ebert, el que sea el primer presidente de la República. Solo hay dos presidentes de la República, si no recuerdo mal. En medio hay como un
unos pequeños hiatos que mandan, pero bueno, son Friedrich Ebert y Hindenburg, ¿no? Digamos, y luego hay los presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? O cancilleres del Consejo de Ministros, que son varios, ¿no? Que habrá al comienzo uno o dos socialdemócratas y luego el resto, pues, son del centro, del centrum, o ya directamente de la derecha más nacionalista, etcétera, etcétera. De entre toda esta colección destacan Ebert y luego, pues, prácticamente uno de los políticos más inteligentes de Alemania, que es Gustav Stresemann, ¿no? Que es el que tiene como esa especie de paréntesis más o menos tranquilo, ¿no? En el periodo intermedio. Pero los socialdemócratas, digo que es trágica su situación, porque de alguna manera ninguno de los dos bandos en los que se va a polarizar la política, que ninguno de los dos bandos quiere la república realmente, que quiere el parlamentarismo, que son por un lado la extrema izquierda y por el otro lado la extrema derecha, ninguno de los dos bandos le va a agradecer nada. La extrema izquierda la acusa de alinearse con el antiguo régimen, por decirlo así, y querer mantenerlo con la burguesía, con el capitalismo, etcétera, etcétera, incumpliendo sus promesas. Y ahí en ese lado están el USPD, ¿no? Que es el Partido Socialdemócrata Independiente más radical, luego la Liga Espartaquista y luego más tarde los supervivientes de esas dos tendencias que se juntan en el KPD, ¿no? En el Partido Comunista Alemán, ¿no? Y luego al otro lado están la derecha más derecha y la ultraderecha y más aún más a la ultraderecha, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay una buena colección en ese lado, hay una colección extraordinaria, ¿no? De todo, ¿no? Y aquí, si os fijáis bien, todavía no está los nazis empiezan a despuntar a partir de 1929. No quiero adelantarme, pero bueno, existen varias teorías sobre qué explica el triunfo de Hitler, ¿no? Pero es que si no hubiera sido Hitler, hubiera habido una deriva, ya hay una deriva autoritaria en la República de Weimar. A partir de 1925, la derecha ya no tiene ninguna fe en la República ni en el parlamentarismo. Lo va a minar desde dentro el parlamentarismo, porque forma parte, de hecho, de la República, la derecha, ¿no? De alguna manera, como hizo la CEDA durante la República Española, ¿no? O Falange, eso, ¿no? Los que se enfrentan a la República de Weimar hacen que la CEDA sea casi prácticamente moderados de centro, porque hay una buena colección ahí de señores que no están dispuestos a aceptar absolutamente nada, ¿no? Nada de nada. Pero si no hubiera sido Hitler, hubiera sido otro. De hecho, por ejemplo, hay personajes como Röhm o Göring o la gente de la sociedad Thule, la gente de la organización Cónsul, mandos de la Reichswehr, gente de los cuerpos francos, etcétera, etcétera, que no hacía falta Hitler para que fueran, en fin, para que actuaran, ¿no? contra lo que se consideraban los enemigos de Alemania, ¿no? Ellos se habían arrogado, de hecho, la representación de Alemania y ellos eran lo que era ser alemán, ¿no? Digamos, ¿no? Ha puesto aquí el primer mapa, lo digo por el tema famoso de la humillación de Versalles, ¿no? Que es otro famoso capítulo, ¿no? Lo de eso. Yo creo que, digamos, exacto, aquí está el tema territorial. El tema territorial. Me imagino que la bandera que hay en el corredor polaco es la bandera de la Ciudad Libre, ¿no? De Danzig. Sí. Que es bien rara, ¿eh? Es una. Que parece de un. Espero que se la pagaran bien. Bueno, todo esto es lo que le quitan a Alemania, ¿no? Sí, en parte luego en la zona de. Ahora no me. La,
donde está la zona de Polonia, en Silesia, Silesia. alta y baja Silesia. Luego hubo en los siguientes años algún referéndum allí de corrección Sí. territorial, pero básicamente las consecuencias fueron brutales, una territoriales, parte de Schleswig-Holstein, que fue para Dinamarca, la zona de Memel para Lituania, la ciudad libre de Danzig, la zona de Sarre, Alsacia y Lorena, por supuesto, entre comillas, porque para eso habían ido a la guerra los franceses, y luego alguna zona para los belgas, que en parte, digamos que Terrenania, tiene, Terrenania. sí, esa zona de Renania del Rin tendrá importancia porque hace justo 100 años es un elemento que se ha quedado en la memoria de manera un poco curiosa y que explica en parte lo de la austeridad en la crisis de 2008, como es el asunto de que los franceses y los belgas decían, es que los alemanes no nos están pagando, no nos pagan de lo que Versalles había estipulado. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una ocupación física de las fábricas y decimos todo lo que sale es para nosotros. Sí. ¿Qué hace Alemania, el gobierno de la República de Weimar? Dice, hacemos que no vayan a trabajar, estén en huelga, pero les vamos a pagar nosotros el salario a todos los trabajadores de la cuenca minera. Y dices, hombre, igual es un gasto extra que te va a destrozar las finanzas públicas. Es que las destrozas, que las Y por lo destrozas. tanto, al tener que pagar ese dinero cuando ya está destrozado el sistema económico, llevan pocos años de la derrota de París en Versalles, pues evidentemente cuando no les van a dar dinero, porque el acuerdo Bryan-Kellogg es un poquito después para hacer la corrección, pues ciertamente la única salida que tienen es darle la maquinita de dinero y el dinero cada vez vale menos, un poco como hacían en Roma, que la moneda de oro pues la iban mezclando con metales menos valiosos y en el fondo había menos oro en la moneda. Pues algo parecido y por lo tanto fueron a la hiperinflación, en donde iban con un carrito con billetes que estaban impresos por una cara porque no había dado tiempo a imprimirlos en la otra cara y cuando llegaban a la panadería, no, no, es que necesitas más. Sí. O sea, es la muchos países, sobre todo de los perdedores, sufrieron grandes inflaciones después de la guerra, en el periodo de Lo que se entreguerras. les ha quedado es esa idea de subvencionar a según qué vagos, entre comillas, es malo y por lo tanto necesitas austeridad, que es un poco lo que intentaron aplicar a la zona sur mediterránea los alemanes en 2008. Sí. Pero era el origen de la hiperinflación alemana era, primero, había unas deudas de guerra. Las deudas de la Primera Guerra Mundial ya eran monstruosas, ¿no? No los pagos por indemnizaciones, ¿eh? Los pagos por indemnizaciones, al fin y al cabo, representaban solo, lo pongo entre comillas, ¿eh? Solo un 1% del Producto Interior Bruto alemán. Es decir, Alemania podía haberlo pagado, ¿eh? Las famosas indemnizaciones. Aparte, bueno, podía haberlo pagado porque no lo pagó. Dicho sea de paso, es decir, Hitler luego tiró del cuento hasta, yo creo que hasta 1945. Siguió hablando del tema del pago de la deuda por lo de Versalles, pero es que los alemanes solo pagaron una décima parte de lo estipulado no en el Tratado de Versalles, sino luego, cuando se calculó lo que tenían que pagar, una décima parte. Lo que gastaron en el rearme de Hitler fue 6 veces más de lo que tenían que pagar en la deuda y no protestaron nadie. Y además, es que no lo pagaron. Es decir, solo pagaron una décima parte de lo que se les había estipulado que tenían que pagar. Y además lo pagaron con créditos norteamericanos que iban entrando en la economía, ¿no? Es decir, que también lo del tema de los pagos de la deuda, como una especie, como algo que volvió a la gente contra la República y que favoreció la subida al poder de Hitler, porque Hitler de alguna manera tenía razón, ¿no? Y supuso una solución a eso. Es también un cuento chino. Es un cuento chino. Es adoptar la idea de los nazis. Sí, Adoptar y las razones de los nazis. además que está, digamos que demasiado
cogido con pinzas en tanto en cuanto durante ese periodo entre el 24 y el 29, durante los Estados Unidos pudieron hacer expansión económica, monetaria por el mundo, pero claro, les llega el Viernes Negro, les llega el elemento de la crisis suya, del crack del 29, y por tanto, solución, repatriar capitales. Pero es Claro. que el dinero estaba empeñado en cosas en Alemania, por ejemplo, y retirar capitales suponía quitar ese elemento como si fueran esteroides, que no son propios del cuerpo, pero ayudan a estabilizar, a tener una cierta paz, y por lo tanto, sin esos beneficios, en 1930, pues la gente está otra vez como hacía 8 años, en una crisis tremenda, problemas en las comunidades familiares, y por tanto, estaban otra vez esto, vamos a hacer algo distinto, y ese distinto pues era... Sí, exacto, sí. Ahora hablamos de dos cosas. Hablamos de la hiperinflación de 1923 y ahora hablamos, pues lo digo para que la gente Sí. se oriente, del crack del 29. En 1923, la República podía haber, ya había doblado los impuestos, ¿no? Las cargas impositivas, sobre todo entre las fortunas, ¿no? Pero claro, se llevaron las manos a la cabeza aquellos, y entonces ya tenían miedo, la República el gobierno republicano tenía miedo de aumentar los impuestos. Estos impuestos eran necesarios, ¿por qué? Porque tenía que atender al sistema de pensiones, por ejemplo, de los mutilados de guerra. Pensemos que, por ejemplo, el porcentaje de muertos durante la Primera Guerra Mundial en Alemania había sido muy alto. Por ejemplo, en Gran Bretaña era de un muerto cada 66 personas. En cambio, en Alemania era un muerto cada 35 personas. Es decir, en 1918 se plantan con casi 1 millón de viudas, casi con 900.000 niños sin padre. Claro, eso para un Estado que había prometido, digamos, un progreso social y que instauró pensiones contra los inválidos, para los inválidos, no contra los inválidos, perdón, para los inválidos, etcétera, etcétera, es una carga fiscal terrible, ¿no? Un gasto terrible. Además, que administrar este sistema de pensiones para que no se impusiera también la picaresca supuso casi doblar el número de funcionarios de las administraciones de cada Länder. Por lo tanto, aún se aumentó más el gasto, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se añade también los pagos al principio de la deuda. Pues era una carga imposible, imposible de mantener. Y la República no quería aumentar los impuestos para no ponerse en contra a la gente que más dinero y ponía en los impuestos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenía enemigos internos, tenía enemigos. Es decir, estos enemigos que no querían la República introdujeron a la República, de hecho, en una espiral, en una especie de pez que se muerde la cola. No se puede solucionar la crisis porque no se pueden aumentar los impuestos y al no tener los impuestos se entra. La única manera que se podía hacer era imprimir billetes sin ningún control, fuera del patrón oro, digamos, ¿no? Empezaban a imprimirse billetes y estos billetes empezaban a no tener ningún tipo de valor, porque pensemos que se llega, ni yo mismo soy capaz de decir la cifra, creo que es como 4.000 millones de millones, un marco. Es decir, creo que es en agosto de 1923. El marco era $1, 4,2 marcos. Y en noviembre de 1923 era 4.000 millones de. Es decir, que tenías que ir a tomarte el café y el croissant con un tren, ¿no? O sea, Creo que era 4,2 trillones. exacto, era 0, 0, 0, 0, 0, o sea, es como 9 ceros o 12 ceros, ¿no? O sea, era absurdo completamente, ¿no? Eso creo además en una cosa muy, muy fuerte en la conciencia de la gente, y es que los ahorradores perdieron todo lo que tenían. Y los que habían pedido préstamos o especulado, o por ejemplo, como los empresarios, comprado maquinaria en grandes cantidades, luego se dieron cuenta de que prácticamente al devolver los préstamos, pues que no valía nada la deuda que tenían. Es decir, era el mundo al revés. Los ciudadanos, digamos que se habían comportado como buenos ciudadanos y habían ahorrado, no tenían nada, mientras que los especuladores, etcétera, etcétera, habían salido incluso ganando
con la hiperinflación, ¿no? Esto creó también esta especie de presencia de dos cosas que hay en la sociedad de Weimar, que es la atracción que tiene por los delincuentes, la ópera de cuatro peniques de Bertolt Brecht, por ejemplo, ¿no? Que pasan un ambiente de gánsters, ¿no? Las óperas, digamos, de la gente de Certe no pasan en un ambiente de gánsters, como mucho pasan de príncipes, ¿no? Y de soldados, de guerreros. En las óperas de Wagner no había gánsters, digamos, ¿no? Y luego, pues, los criminales, el vampiro de Düsseldorf, los psicópatas, los asesinos sistemáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto también es un paralelismo con la actual, ¿no? El tema de la atracción que hay por los asesinos sistemáticos, etcétera, etcétera, en el cine actual nuestro, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, otra cosa que es la imagen del especulador que se aprovecha de la gente decente y que en este caso está encarnado en el judío, ¿no? Así que en la República de Weimar el antisemitismo previo a la guerra, el antisemitismo de la época guillermina, ¿no? Además se junta con esta imagen, la de la puñalada por la espalda, por un lado, ¿no? En la que muchos de los políticos de la República de Weimar son judíos, o están hiperrepresentados incluso también en la propaganda reaccionaria, ¿no? Que sean judíos. Y luego además este especulador, ¿no? Digamos, ahí se trasbalsaron todas las concepciones. Por ejemplo, en la vida del estafador Felix Krull, ¿no? De Thomas Mann, ¿no? Una novela famosa que trata de un estafador, aunque Thomas Mann la acabó en los años 50, ¿no? Es una novela muy divertida que recomiendo, ¿no? De Thomas Mann. No es aquella cosa de la montaña mágica, ¿no? Entonces, sí, ciertamente acaba permeando en la cultura y en la sociedad, lo mismo que, por ejemplo, actualmente tienes esa dualidad en donde la pregunta que le haces, ¿qué percepción tienes de extranjeros en tu comunidad? Y luego vas a estadísticas de cuántos extranjeros hay en tu comunidad y puedes encontrarte estadísticas de realmente hay 12% y la percepción de algunos, sobre todo en determinados grupos, es de 42%. Es decir, una situación de separación entre realidad y lo que algunos quieren percibir, que ciertamente era un poco como lo de los judíos, que era, ¿cuánto? Un 1% de la sociedad alemana, pero parecía que eran una casta superior, que estaban parasitando todos los elementos de poder. Y bueno, pues ciertamente era el enemigo interno y el enemigo externo que funcionaba y operaba para generar ese conglomerado unificador. Y ciertamente, aunque seguramente tendría que haber puesto la siguiente, pero en esta se ven dos cosas que son bien interesantes, como por ejemplo el tema de la República Soviética de Baviera, que fue un intento, porque si vemos Checoslovaquia un poquito más para allá estaba la Hungría de Béla Kun, que también fue un intento de exportar la experiencia soviética a ámbitos europeos, incluso antes de la formalización estrictamente hablando de la Unión Soviética, que técnicamente es en el año 1922, pero bueno, todo el mundo ya sabe que a pesar de que no tuviera ese nombre eran soviéticos. Y luego ciertamente la idea de la composición interna de Alemania, si me permites, aunque igual luego quieres comentar algo de la República esta de Baviera, pues ciertamente aquí tenemos un poco más claro el asunto de las diferencias que venían de la configuración propia de Alemania. Baviera, los antiguos principados, elementos electores del Sacro Imperio, que seguían teniendo su importancia, porque resulta interesante que luego cuando lleguen los nazis al poder harán tabula rasa, les molestará a los gobiernos multinivel, pondrán goletiers y ya está, y se acabó, los land desaparecen por completo. Por tanto, se puede decir que eran un poco centralistas, jacobinos, lo cual no está muy presente en las conceptualizaciones que se hacen tanto del periodo de Weimar como después, el periodo de Tercer Reich. Sí, bueno, es la República esta de Hungría, la de Béla Kun, ¿no? Que también será ahogada en sangre completamente por Horthy, ¿no? El que luego será el almirante Horthy, ¿no? Aliado de Hitler, sí. Es paralela a la
a la República Roja de Baviera, que de hecho es el resultado del asesinato de Kurt Eisner, ¿no? Que es aquel bohemio, ¿no? Periodista, aquel reunía todo, hace nada lo he leído esto, reunía todo lo que la gente de la extrema derecha odiaba, era periodista, Berlín, de la extrema derecha bávara, quiero decir, era periodista, berlinés, judío y anarquista o bolchevique, o sea, todo, el pobre lo tenía todo, y allí dirigiéndose al... y también era un poco inútil, ¿eh? También dicho de paso como gobernante, ¿no? Era un bohemio, era un hombre de bohemia, ¿no? Entonces cuando se dirige hacia el Parlamento, hay aquel aristócrata joven, o sea, Arco Valley, ¿no? Que le pega dos tiros, ¿no? Y se lo carga. Y lo más curioso de todo es que cuando se dirige al Parlamento a Eisner, luego encontraron dentro de del abrigo una carta de dimisión. Es decir, que se lo podía haber ahorrado Arco Valley, ¿no? El asesinato. A partir de ese momento, lo que hacen es que esta especie de círculo en torno a Eisner es desplazado por un grupo de comunistas que ya directamente son pro-bolcheviques y de hecho están en contacto directo con Lenin, que además toman rehenes entre la gente de la aristocracia, y estos ya no son bohemios de café ni nada de esto, estos son revolucionarios profesionales, algunos rusos que están en Alemania en ese momento y que forman un ejército rojo de cerca de 20.000 hombres bastante bien armados, y en los que por cierto está como miembro de las tropas que tienen, digamos, que obedecer al gobierno, aunque sea un gobierno provisional bávaro, independentista, está Adolf Hitler, en el que hay una foto de Adolf Hitler con un brazalete rojo, una foto que luego, o sea, como te puedes imaginar, pues, se metió ahí, ¿no? La metieron ahí debajo de la alfombra, ¿no? Pero hay eso, hay una foto que está en el entierro, Hitler está en el entierro de Eisner, ¿no? O sea, que es de un judío bolchevique, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, mételo ahí debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, pero bueno, Hitler no se lía en el asunto, ¿no? Entonces, otra vez lo mismo, igual que lo que tú has explicado antes, igual que se sofoca la sublevación de los marinos en las bases del Báltico, ¿no? En Wilhelmshaven, ¿no? Y en Kiel en 1918, es decir, cuando cae el Kaiser, pues también el gobierno socialdemócrata de Berlín envía allí a cargarse a estos, a los cuerpos francos, a los Freikorps, ¿no? Los Freikorps, la gente, esto de los Freikorps les encanta, ¿no? El tema ya de que haya esvásticas, ¿no? En los vehículos blindados y estas cosas, ¿no? Digamos que evidentemente, teniendo tanta limitación en el personal, que eran 100.000, y sin marina, sin aviación, sin carros, por lo tanto había una posibilidad de ir por caminos alternativos. Sí, ir por caminos alternativos, sí. Sí. A ver, estos señores, los Freikorps, que se juntaba ahí, era una cosa muy heterogénea, ¿eh? Tampoco vamos a pensar que los Freikorps luego son las escuadras de asalto alemanas, de nazis. No. Es decir, había judíos incluso en los Freikorps, aunque el antisemitismo era patente en la mayor parte de las unidades de Freikorps, y evidentemente, digamos, la ideología no era, era una ideología ultra conservadora, la creencia está de que la democracia era basura, estaba ampliamente establecida, ¿no? Muchas de estas unidades ya se habían estrenado en la guerra contra los bolcheviques en los países bálticos, donde se hicieron atrocidades que ya preludiaban lo que luego sería la guerra en el este, ¿no? Los dos tampoco eran finos, ¿eh? Los el ejército rojo, tanto el ejército rojo de los bolcheviques bálticos como el ejército rojo bolchevique ruso, tampoco era ningún modelo, digamos, de limpieza, ¿no? Entonces, un tipo de guerra absolutamente brutal que entroncaba, de hecho, con la Primera Guerra Mundial, en la que se habían saltado todos los límites, en la que se habían superado todos los límites. Es decir, la violencia política, el hecho de aplicar a,
al enemigo interno, métodos de destrucción y de aniquilación completamente radical, procede de la Primera Guerra Mundial, del clima de violencia que se instauró en la Primera Guerra Mundial, tanto en el frente interno como, por supuesto, en los frentes de guerra, ¿no? El uso de artillería pesada, ataques de aniquilación con gases, guerra total a ultranza, bloqueo para impedir que los países reciban comida, en fin, las mil cosas que se hicieron, ¿no? Digamos lo que es la guerra, la instauración de una guerra total en todos los sentidos, uso de la propaganda, de la censura, control político, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial donde se modela la violencia política que presidirá el periodo de entreguerras, ¿no? Estos Freikorps estaban formados evidentemente por muchos oficiales desmovilizados, etcétera, etcétera, rencorosos, que creían que el ejército alemán no había sido vencido, y luego también por jóvenes que querían igualarse a la dureza de estos mayores. Estos jóvenes no habían participado en la Primera Guerra Mundial. Solo nacidos, digamos, a caballo entre finales del siglo XIX y comienzos del XX y comienzos de la Primera Guerra Mundial. Es decir, era gente que estaba imbuida de una cierta mitología de la guerra, lo que Mussolini llamaba la trincherocracia, ¿no? Para hablar de sus escuadras fascistas, ¿no? Es decir, los que creían en soluciones tajantes, soluciones de intolerancia total, ¿no? O sea, no vamos a hablar en términos políticos, sino vamos a hablar en términos de posición de fuerza, en términos de arreglarlo todo aquí a tiro limpio, aniquilando al rival político, etcétera, etcétera. Y estos son los Freikorps, ¿no? Y las escuadras de asalto nazis, que básicamente se nutren de parados, se nutren de parados, no, no, porque no se nutren. El partido nazi al principio no le votan obreros de las fábricas que tengan trabajo, le votan parados. El partido nazi se ganó muchísima gente a sus filas dando de comer a la gente y dándoles un uniforme y que parecieran gente decente, digamos, ¿no? A ojos de la población, ¿no? Se encuadró a Ya, muchísima la gente. idea de devolver la dignidad. Sí, la idea de devolver la dignidad, ¿no? Es decir, darle a la gente, a gente que no tenía literalmente dónde caerse muerto, literalmente, pues un uniforme, un encuadramiento, una idea de futuro. Y también, si a esto tú lo Sí. unes, la falta de soluciones Que es un a corto y poco largo. lo que uno puede ver en lo que queda al día, que acabó siendo esta novela ganadora del Premio Nobel de Literatura, a pesar de que pasaron un montón de años desde que se publicó prácticamente en 1989 por un japonés, pero muy británico, y Sí. el protagonista aristocrático que recibe a los enviados precisamente de los años 20 de Alemania, recibe ese aroma en el que, bueno, nos hemos pasado un poco con la idea aquella de Keynes, que no es esto, no es esto, de las condiciones de Versalles, y Sí. bueno, pues recibe ese aroma y se lo acaba embebiendo de que, bueno, hay que devolverle la dignidad, son un pueblo que han sufrido mucho, han sido humillados, y por lo tanto hay que aceptar ciertas cosas. Y esas cosas se van acumulando poco a poco con el tiempo y... Sí, dices la novela de Kazuo Ishiguro, ¿no? Sí. Lo que sí, claro, es Mosley, son la gente, eso es la gente de Mosley, ¿no? Pero fíjate que en Gran Bretaña no triunfó ninguna, es decir, Gran Bretaña pasó la crisis de 29, tuvo la Gran Depresión, pero los gobiernos, que eran gobiernos conservadores en Gran Bretaña, no optaron por limitar los poderes democráticos o no optaron por un autoritarismo. Es decir, Gran Bretaña no cayó en el fascismo. Mosley siguió siendo una cosa muy residual, muy pequeña, ¿no? Es decir, Hitler se aprovechó de la deriva autoritaria a la que había ya empujado Hindenburg a la República. A partir Y del escaso pozo democrático.
el escaso puesto democrático, evidentemente, porque luego también, que cuando hemos empezado a hablar, que tú decías, como ya sabemos lo que pasó, tendemos a intentar encontrar razones antes, ¿no? De que conducían como miguitas, ¿no? Como aquello de las miguitas en el laberinto, ¿no? Hacia adelante. También algunas veces que me han preguntado, pero que la situación especial, la anomalía alemana, ¿no? Que se llama. Es decir, estaba llamado a triunfar el nazismo, evidentemente. No, porque, por ejemplo, si vemos ahora Alemania, es un país de los más democráticos, ¿no? De Europa y del mundo, yo diría, ¿no? Mientras que hay otros países que se han, digamos, declarado apóstoles, grandes apóstoles de la democracia y tienen una dudosa estructura democrática, ¿no? Sí, Aunque sea admitido, ¿no? pero ciertamente cuando uno, a pesar de que sea una cosa puntual, cuando uno se encuentra en entre el 45 y el 49 y eres británico, estadounidense o francés y dices, voy a buscar aquí gente que esté más o menos limpia, que no esté implicada en nada chungo, difícil de ser tolerado, vamos a buscar a gente demócrata. Pues tuvieron que buscar a Konrad Adenauer y a cuatro más ancianitos que estaban por ahí y así se logró poner un poquito en pie la República Federal. Vamos, que las bases fueron complicadas, que La base fue tuvieron que buscar y buscar y buscar la aguja en el pajar. Por tanto, ciertamente, ese pasado de la primera mitad del siglo XIX, en donde cristaliza, digo siglo XIX porque cristaliza en 1848, en aquella reunión de Frankfurt, ahora se tiene por mitificado A eso me refería. el inicio de Alemania en ese momento y lugar, pero luego se desvanece hasta el Salón de los Espejos en Versalles, después de una victoria militar. Todo está vinculado a hechos puntuales militares de éxitos, no políticos, no de desarrollo de un pozo, de una cosa de sedimentación de la democracia, sino cosas que van surgiendo, van saliendo, y al final, en esa primera mitad del siglo XX, te encuentras pues con altibajos, con lo de Wilhelm Hollweg, con Hindenburg, con Ludendorff, con el Puch del 23, con gente que no se cree, lo cual ciertamente hermana con el periodo de la Segunda República Española, porque parecía que los de las izquierdas querían montar su reino bolchevique y las derechas pues tampoco se creían aquello porque estaban añorando todavía la monarquía. Y dices, aquí republicanos, ¿cuántos hay? Pues pocos. Hazaña. ¿No? Hazaña, porque no sé si Largo Caballero era republicano o no. Pero en todo caso, pero ya digo, o sea, la oposición que tenía la República Española al comienzo, es que, o sea, aficionados al lado de estos señores, ¿eh? Era una cosa. Pero lo que decía era que cuando se va hacia atrás. Por ejemplo, se puede encontrar el autoritarismo de Bismarck, ¿no? Se puede encontrar. Bismarck era un político muy pragmático, muy, muy. Sí, él mismo Un cambió su hombre. propia evolución. Sí, era un hombre muy pragmático, ¿no? Habría que ver, digamos, si Bismarck hubiera tenido un heredero de su tamaño, por decirlo así, si hubiera continuado Alemania por otro camino, ¿no? Pero esto, bueno, es completo, Sí, es un lo mismo que si el Kaiser, en vez de ser acomplejado, sí. imbécil. Yo acomplejado, tú imbécil, no es incompatible. Pues si hubiera habido otro, pues igual la evolución hubiera sido otra. Sí, es que bueno, te quedas a cuadros porque, por ejemplo, sí que es cierto que el sistema, por ejemplo, de alianzas, que ya hablamos en el otro programa un poco, Sí. ¿no? De lo de Bismarck, y ahora no voy a explicarlo, pero el sistema de alianzas de Bismarck era muy complicado y muy difícil de mantener. Pero lo más curioso es que el ministro de Asuntos Exteriores, que digamos que sustituye a Bismarck, porque Bismarck, de hecho, también tenía, controlaba la política a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, aparte de ser canciller, es que dice, uy, es que yo esto lo encuentro muy complicado para mantenerlo, ¿no? Vamos a simplificarlo, que es cuando al simplificarlo se va todo a hacer puñetas, digamos. Pero dice, a ver, que un ministro de Asuntos Exteriores encuentre complicado, ¿no? Un sistema de alianza, pues no, en fin, o sea, para eso Sí, cobra, ¿no? que es lo ¿Qué? mismo que haber simplificado porque
Es como en los años 60 que se decía Reino de España. Ya, ¿dónde está el rey? Bueno, Imperio Alemán, pero emperador aquí no hay, ni rey, ni Kaiser, ni nada. Pero esto se parece más a una república. Pero has dicho que al inicio, pues continúa, como si fuera la época guillermina. Y Sí. aquí tenemos el Reichstag y todo Sí. Reich, pero el Reich está vacío, un poco como si estuviéramos en Excalibur, la tierra sin rey. Y bueno, pues Exacto. Eso es también, es decir, no se atrevieron a decir, pues, a hacer puñetas, ¿no? Se ha ido el Kaiser y se acabó el imperio. No. Siguieron manteniéndolo. El ejército, por ejemplo, siguió manteniendo los colores imperiales, ¿sabes? El rojo, rojo, blanco y negro. Y no el otro que era negro, bueno, el de la bandera federal alemana, ¿no? De actual. Eso no se atrevieron a quitárselo eso al ejército, ¿no? El funcionariado siguió siendo abiertamente el mismo funcionariado imperial, con sus maneras, sus ideas. Los jueces eran todos abiertamente contrarios a la república. Tengo por aquí una. Es decir, por ejemplo, cuando juzgaban a uno de derechas, aunque hubiera sido uno que hubiera matado, pues decían, hombre, es que el acusado decía, es que lo hice por motivos patrióticos, ¿no? Y decía, chaval, que claro, lo hizo por motivos patrióticos, ¿no? Tampoco vamos ahora, ¿no? El chaval lo hizo con toda la mejor voluntad, ¿no? Hay un momento que me he apuntado aquí una cita. En 1923 juzgaron a cuatro, apelaron cuatro al Tribunal del Reich. Y eran miembros de una orden juvenil, la orden juvenil alemana, porque había grupúsculos y asociaciones de derechas, miles, ¿no? Porque los habían juzgado porque en Gotha, en la ciudad de Gotha, habían interrumpido una reunión con las palabras: "No queremos una república judía, abajo la república judía", ¿no? Entonces el Tribunal del Reich no los condenó. Y voy a leer lo que es la conclusión del tribunal, ¿no? Porque es todo un ejemplo de decir, bueno, pues ya podíais haberlo llevado a casa, ya directamente en coche, ¿no? Dice, no quedaba claro, el tribunal dijo que no quedaba claro qué es lo que habían querido decir con eso de abajo la República Judía, etcétera, etcétera. Dice la sentencia, dice, podían referirse al nuevo orden social y legal de Alemania, en cuya instauración fue muy destacada la participación de los judíos alemanes y de los extranjeros. Podían referirse también al excesivo poder y la excesiva influencia que un número de judíos que es pequeño en relación con el total de población ejerce en realidad en opinión de amplios sectores de la ciudadanía. No se ha establecido siquiera explícitamente que los acusados gritasen frases injuriosas contra la forma de gobierno del Reich constitucionalmente instituida. Solo que gritaron frases injuriosas contra la forma actual de gobierno del Reich. No se excluye, por tanto, la posibilidad de un error legal. ¿Sabes qué dice? Sí. Se En ve fin. claro, se ve claro que querían buscar excusas y cuando uno busca excusas se encuentra muchas. Fíjate que la resolución dicen, sí, efectivamente es que es una república que está minada por judíos, ¿no? Es decir, pues es que los chavales tienen razón, ¿no? Al fin y al cabo, no vamos a ser nosotros los que le quitemos la razón. Hay motivos para quejarse, ¿no? Del tema, ¿no? Entonces, era este ambiente. Hay un ambiente como de cinismo. Por ejemplo, voy a citar dos ejemplos. Este es uno de ellos, otros dos más. Cuando el asesinato de Walter Rathenau, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, que lo mata en 1922, que era judío, Walter Rathenau, y que lo mata la organización Cónsul, esta una organización secreta de asesinos que incluso también había matado, por ejemplo, a inspectores de la Sociedad de Naciones que cuidaban del control de que no fabricaran armas y que por eso las fabricaban en Rusia y en España, ¿no? Porque en España la Reichswehr tuvo una fábrica de gases tóxicos en Alcalá de Henares. En 1920, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a Walter Rathenau lo asesinan allí con un fusil ametrallador. El hombre va en el automóvil, y el juicio, que fue seguido evidentemente por la prensa, por la radio, etcétera, etcétera, porque también es otra característica que tiene la República de Weimar, la gran profusión de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Aquello fue un cachondeo. Es decir, los acusados
fueron, es que se convirtieron prácticamente en héroes, ¿no? Declarando con un tono chusco, con un tono, y el tribunal, en fin, les dejó hablar allí y lucirse, digamos, ¿no? Es un tema interesante. Bueno, y creo que ibas a decir otro caso. El otro era el de Hindenburg, que cuando lo llamaron a declarar al principio por sus responsabilidades, por haber perdido la guerra, pues lo convirtió en un mitin. Llevaba él un documento en el que leyó allí un documento y tal, y no le dijeron, oiga, no, que lo que ha venido es a que le pidamos explicaciones sobre la responsabilidad de la guerra. No, aquel leyó un. Nadie se atrevió, ¿no?, a interrumpir a, bueno, el mariscal, ¿no?, von Hindenburg y tal. Y salió de allí absolutamente como, bueno, la multitud lo estaba esperando, ¿no? Y con guirnaldas, con la bandera, etcétera, etcétera. Es decir, que era una gente que gastaba pues una jeta importante, pero era tolerada por los organismos Por eso es del Estado. interesante estos dos ejemplos, porque junto con la descripción del sistema judicial y los propios jueces, establecemos un marco donde la excepcionalidad que a veces se infiere respecto al juicio de Hitler no es tal, sino está subsumido dentro de una realidad general en donde los jueces eran poco menos que comprensivos y compadres con estas posiciones de centro derecha o derecha super extra plus plus, Sí, por sí. decir algo más acorde con algo que está mucho más al fondo de la Sí, derecha, sí. pues Sí. ciertamente era algo razonable pensar que a cualquiera que hiciera algo parecido le iban a dar el mismo tratamiento. Sí, Pero se exacto. tiende a ver la idea un poco retrospectivamente y un poco con excepcionalismo de no, no, es que El Salvador es el único al que le dieron este tratamiento porque era el ungido y todo el mundo lo vio. No, no, no. Eso yo creo que es, digamos, eso es lo que ya he dicho al principio, eso es lo que me gustaría que quedara claro. Es decir, es como, ya, al principio incluso casi los otros que lo ven un poco como aficionado, de hecho, ¿eh? ¿Sabes? Lo ven como un parvenu a Hitler. Es decir, luego Hitler es que ya les demuestra que de parvenu nada, pero que es que los otros ya lo habían practicado esto. Es decir, es este marco de excepcionalidad, lo que tú dices, ¿no? De excepcionalidad continua y completa. Lo que hace que Hitler no le cueste luego llegar. Porque la gente había asumido muchas cosas. Había asumido el antisemitismo como un marco de referencia absolutamente normal. Que el gobierno democrático fuera un gobierno al que se acusaba de judío. Es decir, que una de las acusaciones fuera que eras judío, ¿no? O que eras demócrata, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema. Toda la derecha reaccionaria tiene cuatro blancos, cuatro blancos, que son los judíos, los comunistas, las mujeres, porque y la democracia. Rosa Luxemburgo, pues claro, además era comunista, judía, mujer y demócrata, ¿no? Es decir, por eso, en fin, no se explican muchísimas cosas. El antisemitismo, por ejemplo, en esta gente era tan normal que mucha gente se sorprendía porque, y yo creo que incluso hay gente que todavía lo cree, que Karl Liebknecht se sorprendía al enterarse de que no era judío. Y mucha gente de la derecha decía, ah, ¿no es judío? Pues sí, su política parece judía, ¿no? Y Karl Liebknecht decía, no, no soy judío. O sea, para ser demócrata o bolchevique o lo que sea, no hace falta ser. ¿Por qué relacionan una cosa con otra? Igual lo mataron también, ¿eh? No hace falta. Sí. Luego ya encontraron. Y al que investigaba el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, también lo mataron al cabo de unos días, ¿no? O sea. Y el que dirigía la escuadra de asesinos, que era Paps, este acabó en las SS, Wilhelm Paps, ¿no? O sea, y además completamente protegido y blindado al comienzo, durante toda la época de la República, que se fue a Múnich. Porque esto que es lo que hemos dicho antes, cuando se ahoga en sangre esta revuelta bolchevique, ¿eh?, de la República esta independiente de Múnich, ¿no? Bueno, de Baviera, ¿no? En 1919, Múnich se convierte en el centro, en un centro de la reacción ultraderechista por excelencia, ¿no? De Alemania, ¿no? Hasta el punto que el gobierno incluso les pide que devuelvan las armas a los grupos estos radicales de extrema derecha y se niegan y se los guardaron las armas, ¿no? O sea, no es casual, digamos, que el Sí. partido nazi arranca ahí. Arranca.
Sí, lo mismo que no es casual el hecho de olvidos voluntarios para el relato, porque lo mismo que la Inquisición española fue la última en llegar, el famoso chiste de nadie esperaba la Inquisición española, pues mira, es cierto porque fue la última en llegar, la que no estaba esperada, porque hubo masacres de judíos en toda Europa en los siglos anteriores, y cuando los reyes católicos acaban por expulsar a los judíos, es que en todo el resto de Europa ya lo han hecho. Sí. Ya lo han hecho. Y por lo tanto, luego tenemos en el siglo XIX pogromos en prácticamente toda la zona Europa Oriental, que es el origen de las primeras aliyas a Israel. Cualquiera que haya leído León Uris, el libro Éxodo, lo puede ver, porque ahí viene, como decía Ben Gurión, no es buena literatura, pero el elemento de ayuda que dio al Estado de Israel es brutal. León Uris, pues solamente por eso se le daba el crédito que tenía. Pero ciertamente las aliyas son ese elemento de el pogromo, la represión. Y cuando uno está reprimido y es un colectivo que está oprimido, pues ciertamente busca organizarse para algo distinto. Y por eso es comprensible encontrarnos a muchos bolcheviques judíos, porque ¿qué iban a estar con los que les hacían el Ahora. pogromo? ¿Se iban a apuntar al partido del zar? ¿A los que habían hecho el Sí. libelo del manifiesto aquel de los protocolos de Los Versalles de protocolos. Sion y todo aquello? Hombre, pues no, Sí. es raro, pero alguno hay, pero la mayor parte Sí. huye de estar en las brasas. En principio sí. Una cosa que también hay, se cree que los judíos alemanes votaban en masa a la socialdemocracia alemana o a los partidos de izquierdas. Y la verdad es que gran parte de los judíos alemanes de clase media, los judíos alemanes en los años 20 representaban un 1% aproximadamente de la población, y cuando se habían aprobado en la época de Bismarck los matrimonios civiles, había habido muchos matrimonios mixtos, ¿no? Y decir, estos, los judíos no votaban en masa a la izquierda, votaban sobre todo los judíos de clase media, que los judíos alemanes, sobre todo una población urbana de las grandes capitales, votaban a partidos de centro y de centro derecha. No había, evidentemente, votantes Sí. socialdemócratas, ¿no? Pero no, votaban a partidos de centro y centro derecha, pero evidentemente no ni al N, al Deutsche National Volkspartei, ni a estos partidos de extrema derecha, Sí, evidentemente, ¿no? pero son las contradicciones del relato, lo mismo que luego tendrán que lidiar con los Mislinga. Sí, exacto, sí. Pero, por ejemplo, un caso típico es Viktor Klemperer, ¿no? El lingüista, que él ya, de hecho, era hijo de un rabino de la sinagoga liberal de Berlín, que ya era progresista, etcétera, etcétera, y que él ya se había convertido al protestantismo, aunque realmente era un agnóstico, en verdad, tanto, digamos, de la religión rabínica como de protestantismo, era un ilustrado agnóstico completamente, y se puede seguir además su desarrollo de pensamiento porque llevó un diario desde 1912, me parece, y hasta 1945, ¿no? Era de Dresde, ¿no? La parte, digamos, de cuando sube Hitler al poder hasta 1945 está publicada en castellano en Galaxia Gutenberg. Primero en dos volúmenes y luego en un compendio que salió hace muy poquito, que se llama Quiero dejar mi testimonio hasta el final. Y luego tiene un libro extraordinario, Viktor Klemperer, que se llama La lengua del Tercer Reich, que es un libro sobre la manipulación del lenguaje del Tercer Reich. Un libro extraordinario, o sea, lo recomiendo para todo el mundo que quiera enterarse de algo sobre el Tercer Reich, ¿no? Porque además es lingüista, Klemperer, y además escribe que te mueres de bien, ¿no? Pero en el diario de Entreguerras, Klemperer dice, pero esto es el caos, o sea, esta gente, los socialdemócratas y todo esto es un caos, pero ¿con quién me alineo? Porque no me voy a alinear con los otros, que son antisemitas, ¿no? Que son, esto es terrible. Además, era un hombre que había combatido en la Primera Guerra Mundial. De hecho, luego, en la segunda mitad de la guerra, había estado en el departamento de censura del ejército. Es decir, un hombre del centro derecha, moderado, digamos, pero que veía con igual espanto a los radicales de los dos lados. A los de izquierdas, porque los veía como incompetentes,
económicamente, y a los otros porque los veía como fascistas directamente peligrosísimos, incluso para su propia integridad. Pero que hay, de todas maneras, hay que decir que en esta época Klemperer no sufrió ninguna agresión en la época del, hasta que llega Hitler, ¿eh? A partir de ese momento empieza el infierno para Klemperer, y de hecho no murió porque estaba casado con una pianista alemana, aria, que si no ya hubiera sido asesinado, ¿no?, inmediatamente. Pero fue la... Sí, ahí están las leyes de Nuremberg, y lo de si tenías uno, dos, tres o cuatro abuelos, y sí, en el medio pues estaba la línea gris, en donde, bueno, depende mi salud en el momento, salud mental, de estoy disponible para creerte o no creerte, o me conviene, como algún militar que, bueno, tienes uno, pero no pasa nada. Era el menos influyente de los abuelos. Bueno, sí. A otro le metieron en el campo de Sachsenhausen con la misma situación, pero como depende de la persona. Sí. Sí, sí, pero en este caso, bueno, pues, Klemperer es, por ejemplo, es un ejemplo, un baremo de, a través del diario, de darse cuenta de cómo mucha gente, sobre todo la clase media, veía a la República, ¿no? Y además, por ejemplo, en el caso de Klemperer, es que con la hiperinflación, él va contando, ¿no? Hoy he ido a tomarme un café y dos bollos y eran 40 millones, ¿no?, de marcos. Pero es que cuando he salido, ya valía... Menos mal que pagaba la entrada, porque a la salida valía 100 millones de marcos ya el café, ¿no? Y claro, un hombre normal, de la clase media, que ve como sus ahorros se esfuman, etcétera, etcétera. He de decir, de todas maneras, que no sufre ninguna agresión, pero también es cierto que no escala en su puesto de profesor universitario porque es judío. También hay que decirlo, él es perfectamente consciente de eso, que permanece siempre en la Universidad Técnica de Dresde dando clase de literatura francesa, a pesar de lo cual es antifrancés él, pero no puede ser titular en una universidad más prestigiosa tipo Berlín, etcétera, porque es antisemita, ¿no? Las universidades de derecha, dice él, ¿no?, las universidades conservadoras no admiten judíos como profesores, y las universidades más progresistas tienen ya suficientes judíos, los que les caben en el cupo que se les exige lo políticamente correcto, y ya no quieren más, dice eso, ¿no?, en su diario, ¿no? Pero bueno, para volver, lo que el tema este de la excepcionalidad, yo creo que es esencial para entenderlo, es decir, se crea un precedente para entendernos, y en ese precedente Hitler se puede adaptar perfectamente, ¿no? Hay otra cosa, esto famoso de que siempre se dice muy, que se, yo lo oigo mucho esto continuamente, es que Hitler fue elegido, ¿eh? Fue elegido, ¿no? Hitler fue, sí, subió al poder porque fue elegido. Pues no fue elegido, no fue elegido, no lo eligieron no se eligieron en votación a Hitler. Es que esto, ya sea lo que se refieren, ¿eh? Ya sea lo que se refieren. Bueno, en algunos casos se refieren a que el votante es tonto, ¿no?, y que puede elegir una cosa que está mal, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que también eligieron a Hitler, ¿eh? Sí, es un ataque al sistema. Al sistema, sí. Y a esa, por gente, ejemplo, a esa gente les recomendaría leer A 30 días del poder. Ah, sí, 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 sí. Interesante. Es cierto, sí, 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 sí. Esto es cuando lo pusimos en el Twitter, lo del tema de que vamos a hacer el debate, un seguidor, ¿no?, que se llama, que es un Bilbao Carvajal, puede ser lo hago referencia a eso porque estuvisteis hablando de si era el título. No he leído este libro, no he leído. ¿De quién es este libro? Pues ahora mismo no sé si era una persona apellidada Ashby, británico, que establecía la idea de que en una elección, bueno, establece varias ideas. Una es que en una elección pequeña, a finales del año 32, a pesar de que todos los esfuerzos del partido nazi estaban enfocados en ese lugar, no tuvieron ningún tipo de éxito. Por lo tanto, eso extrapolado a otras elecciones
más adelante, sobre todo con el tímido repunte de la recuperación que estaba empezando a observarse en el segundo semestre del 32 y otros elementos de la política del momento, pues parece que tenía la idea en el momento, en el 32, a finales, de que, bueno, el propio Goebbels parece que escribió: la historia se termina, el partido nazi se disolverá, las luchas internas, que la gente ya empieza a desconfiar. Y por lo tanto, resulta sorprendente que, evidentemente, no pone el autor a 30 días del poder que fuera una solución democrática. Podía Ya, no, haberse exacto, Sido exacto. una solución militar con alguien estilo Ludendorff, pero con otro, vamos, algo temporal, que hubiera Sí. desembocado en una especie de dictadura militar, táctica, y otras circunstancias en donde, al final, 30 días después de ese libro, de lo que establece, le dan el poder a Hitler porque los demás no pueden llegar a un gobierno. Primero, porque los socialdemócratas y los comunistas no quieren verse ninguno de los dos. Y como para pensar un gobierno de coalición entre ellos dos, imposible. El partido del centro, pues parece que está un poco así desfinflado y no parece querer. Y luego han surgido lo que comentábamos, un montón de grupúsculos de derecha, extrema derecha, y por lo tanto, entre la dispersión, la atomización, los unos los otros, bueno, ¿quién queda? Pues al final acaba entrando en la Cancillería el 30 de enero del 33 Hitler. Sí. Con el acuerdo previo en el que, bueno, estaba Papen, vicecanciller, que voy a controlarle desde atrás. Ya tú sabes que va a estar un ratito, se va a quemar él, y luego ya yo entro y ya todo fantástico. Pero no, la Sí. cosa no. Dentro del marco autoritario, o sea, a partir de 1925, cuando cae el gobierno. Déjame el gráfico este. Cuando cae el gobierno, el gobierno de Brüning, es el último. Se puede decir que a partir de 1925 es el último momento en que los asuntos de la República de Weimar se dirimen en el Parlamento. A partir de ese momento, y es curioso porque es un momento en que Stresemann ha conseguido el Pacto de Locarno, se ha anulado la hiperinflación a base de volver a instaurar un marco que vuelve al patrón oro y no a la máquina de imprimir billetes a lo bestia, etcétera, etcétera. Se vuelve a renegociar la deuda de guerra mediante el plan Dawes, ¿no? Y a este plan, de hecho, precisamente se opone la derecha. ¿Por qué? Por el esquema mental de cuanto peor, mejor para nosotros. Es decir, la derecha se va a oponer a un plan que es un plan que imponen los estadounidenses y británicos, o que piensan los británicos y los estadounidenses y los franceses, para renegociar la deuda y hacer que haya más plazo para devolverla. Bien, pues la derecha que se quejaba de que la deuda era una humillación para Alemania, se niega ahora a que el gobierno pueda seguir este plan. ¿Cómo se explica esto, no? De hecho, Porque les molesta. claro, porque ellos lo que siguen es cuanto peor, mejor para nosotros, ¿no? Para desestabilizar la República, ¿no? Por eso digo que lo del tema este de Versalles y la deuda de guerra y tal, bueno, vamos a dejarlo aparte, porque yo creo que es un cuento chino, de hecho, ¿no? Es algo para darle la razón a Hitler, en cierta forma. Si se piensa que es la humillación de Versalles la que condujo a que los alemanes votaran a Hitler, se le da la razón a Hitler, en cierta manera. Lo que, como se puede ver aquí en el gráfico, lo que propulsa hacia arriba al partido nazi, que es la línea esta negra, ¿no? Desde la representación pequeñísima como en mayo de 1924, un año después de que Hitler dé del push de Múnich, Hitler de hecho se da cuenta de que mediante una acción golpista no va a conseguir el poder. Y entonces lo que va a hacer es introducirse dentro del sistema parlamentario, dentro del sistema electoral y minar a la República desde dentro.
Hitler va a cambiar muchas veces de estrategia, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? En el ámbito general, porque yo decía una elección en diciembre, aquí vemos de julio a noviembre el bajón que pega el partido nazi. El bajón que pega. Entonces ya luego sube la curva. Y lo que ocurre es que el partido nazi lo que hace es ocupar el vacío que deja los demás partidos. Es decir, la gente está como muy desengañada del sistema parlamentario porque se ha ido minando poco a poco el prestigio de la República de Weimar mediante esta ofensiva de la derecha y también de la ceguera de los comunistas y de los partidos de centro, etcétera, etcétera, que podían haber mantenido lo que al principio, en 1920, cuando se funda la República, se llamó la coalición de Weimar, digamos, ¿no? Esta coalición de Weimar no se pudo mantener prácticamente más allá de 1920, 1923. Luego, en algunos momentos, se gobernó mediante coalición, pero luego todo esto se disolvió. Es decir, la lucha política ya no se hizo dentro del Parlamento, se hizo fuera. Se formaron organizaciones paramilitares, no solo de la derecha, sino también en la socialdemocracia, los comunistas, etcétera. Es decir, todo el mundo empezó a torpedear desde dentro y desde fuera lo que era el sistema parlamentario. Entonces la gente acabó hasta las narices mismas, ni más ni menos. No se puede vivir en una época convulsa continuamente, ¿no? Y entonces llega la crisis de 1929, que si la de la hiperinflación de 1923 la habían podido capear más o menos, pero se había añadido, ¿no? Esta crisis, ¿no? Al tema, de alguna manera, como se ha añadido el castañazo del COVID a la crisis de 2008, ¿no? Que estábamos como, entre comillas, recuperándonos, ¿no? De la crisis de 2008, y viene la otra, la del COVID, ¿no? Y veremos a ver a dónde vamos luego, ¿no? O esto de Ucrania también, ¿no? Sí. Pues de la misma manera se va como amontonando una cosa encima de otra, ¿no? Se va superponiendo, ninguna noticia buena, de hecho. Entonces, en 1929, hasta ese momento la economía alemana había funcionado a base de préstamos norteamericanos. Préstamos a corto plazo, que luego los bancos alemanes, o sea, préstamos americanos a bancos alemanes, que los bancos alemanes concedían a la economía alemana, a empresas, etcétera, etcétera, a largo plazo. Cuando llega 1929, la economía origen de los préstamos, que es la americana, ya lo has explicado tú antes, ¿no? Corta el crédito, muy parecido a lo de 2008, de hecho, ¿no? Lo que pasó, cuando corta este crédito, la economía alemana se queda en calzoncillos, literalmente, ¿no? En 1932 hay, entre parados temporales y parados fijos, 14 millones de parados en Alemania. 6 fijos, 6 millones. Pero entre todo, porque luego hay debacles de la industria del carbón, del acero, colaboración de los industriales del acero y del carbón del Ruhr, que son como los más de derechas, digamos, ¿no? Los Krupp, etcétera, etcétera, con esta idea de desestabilizar a la República de Dentro, provocando cierres de empresas, paros temporales para collar a los derechos sindicales, etcétera, etcétera, todo esto provoca la debacle más absoluta. Y es a partir de ese momento que Hitler sube, porque tiene una idea o puede presentar una idea de Estado que a la gente le es atractiva, de hecho, ¿no? Y aquí hay una cosa que me gustaría puntualizar y es que Marx se equivoca, los comunistas se equivocan en general, cuando piensan que lo más importante es la economía. Bueno, parece un poco aquello de Clinton, de es la economía estúpido, ¿no? Clinton, pero Sí. Clinton no. Clinton ya aviso yo que no era marxista, ¿eh? Pero bueno, que lo importante es la economía, que la economía, la superestructura, ¿no? Que dice Marx, mueve el mundo, ¿no? Mueve. Y de ahí, de hecho, elabora la teoría, que luego también Lenin, etcétera, del internacionalismo. Por explicarlo de forma muy, muy sencilla y muy primaria, que un obrero alemán y un obrero francés tienen más que ver entre ellos que un obrero alemán y un rico alemán. O que un rico, perdón, un obrero francés y un rico francés. Hitler entiende que no. Y en eso no se equivoca. Hitler acierta. Y Lenin también acierta, ¿eh? En ese sentido, en su última. Perdón, Lenin, Stalin. Entiende. Los dos tiranos del siglo XX entienden que es más importante la patria o la nación que la economía.
que la nación y la que el juego de potencias y el nacionalismo es más importante para mover a las masas que la economía. Es decir, que de alguna manera, he explicado todo de forma muy primaria, el rico alemán puede convencer al pobre alemán de matarse en las trincheras, mientras que el pobre alemán y el pobre francés no tienen, ven que no tienen nada que ver entre ellos, de alguna manera. Sí, Y Hitler entiende lo esto. habían intentado en 1912 en la Internacional Socialista, de aquello de, como volvemos que va a haber aquí una guerra grande, pues los proletarios nos vamos a unir en la idea de brazos caídos, ninguno va a ir al ejército, y se equivocaron todos, porque cada uno en agosto del 14 fue al lugar de reclutamiento de su país, a sus órdenes, y de aquí al combate, a la trinchera o a donde fuera. Y por lo tanto, ciertamente, podemos tener esa visión. Pero la otra, en parte, tiene que ver porque estos movimientos ciertamente habían sucedido durante todos los años 20, pero en unos momentos había una economía más o menos estable, en parte por acuerdos como Dawes, como Brian Kelo, que habían permitido el fluir de unos dólares a Alemania y luego esta redistribución dentro de allí, que eso será el problemático porque cuando los Estados Unidos dicen queremos repatriar el capital, no, es que lo tengo aquí invertido a largo plazo, vale, para mí largo Exacto. plazo son 15 segundos. Pues Exacto. en esa realidad tenemos el hecho de que el alemán medio, no los que ya estaban metidos en asociaciones, en organizaciones, el alemán medio, bueno, pues vivía más o menos bien, en parte con esa disfunción respecto al amor por lo extraño, con el M. Vampiro de Düsseldorf, los Sí. cabarets, los bajos fondos que dan un poco de alegría con la memoria aquella de, bueno, eran liberales, bueno, no liberales en el sentido más tipo transición, cuando el cine español pues lo enseñaba todo. Pero en ese sentido, claro, tenemos esa vinculación rara, porque no es verdad, era un periodo de descomposición y por eso esas expresiones artísticas. Pero la gente vivía más o menos bien. Es cuando la gente ya no vive, es cuando ya está más dispuesta a ir a otras opciones, a apostar, a arriesgar a cambios más radicales. Sí. Y con lo cual, en parte tenían cierta razón. Sí, bueno, a ver lo que hace la gente, o sea, nadie sabe qué es lo que se produciría en cualquier momento histórico. Bueno, hay otros ejemplos, ¿eh? Hay otros ejemplos en que la gente elige a líderes que lo va a conducir digamos, al suicidio, o sea, directamente, ¿no? Pero claro, no se sabía en ese momento, ¿eh? Que no se... Hitler prometía agrupar a todos los alemanes, ¿no? En torno a una idea, ¿no? Además, ya sabes que las ideas más simplonas son las que mejor funcionan, porque no hay, se pueden decir en muy poquito, ¿no? Son las fórmulas más facilonas son las más Sí, y luego atractivas. se encargaron de hacer el relato de la fuerza de la alegría, el coche del pueblo, el Sí. Volkswagen, las Autobahn, de decir, no, nosotros hemos mejorado la economía, ya, bueno, estáis haciendo armas por debajo y con parte del dinero estáis haciendo cosas para el pueblo, pero si no hay guerra en 1939, hay colapso. Exacto. Eso es. Sí, eso es otra famosa. Que bueno, esto es famoso, ¿no? Es que Hitler arregló la economía alemana. La arregló de manera artificial, completamente. De forma completamente artificial. Y es cierto que a nada, a meses vista del comienzo de la guerra, el Departamento Económico del Ejército le dice, tal como vemos las cosas, es que la única manera de mantener este sistema es ir a la guerra. Es decir, no es que arregle la economía alemana, es que la arregla de una manera que la fuerza a una guerra o bien al colapso, Sí, que es un como poco lo dice. que transmite el libro de Arnold Toynbee, La Europa de Hitler, que con la rapiña de los bancos centrales de otros países de Europa, con la rapiña de las economías, de las industrias, pues es posible mantener un nivel de vida
En tanto en cuanto la memoria establece también su pozo. Pensaron, es que en el 17, como había estrecheces, nos dijeron que igual había que cambiar el modelo político. Aquí vamos a hacer que la nivelación de vida sea buena hasta el 43, incluso el 44. No se enteraron de que había guerra prácticamente, salvo algún bombardeo, pero el nivel de económico, el nivel de vida, la gente yendo a los pubs, a los cabarets, a todo esto, pues tenía un poco que ver con ese pasado. Vamos a Sí. hacerles que los europeos paguen la fiesta de los alemanes y que no lo noten, porque si lo notan, igual se revuelven y cambian Tenía los. ese miedo, tenía ese miedo Hitler, porque como ya había dicho lo del tema de la puñalada por la espalda y los traidores de tal, eso cuando le hacen el atentado el 20 de julio, eso sale, queda muy, está muy presente en Hitler, ¿no? El tema de que de alguna manera hubiera también puñalada por la espalda, ¿no? En su estado mayor. Pero, digo, por volver al tema de lo Sí. del cuando llega al poder, hay ese hiato grande que empieza en el 28 y sigue al 33, que aquí el personaje es Hitler, pero no, en realidad el personaje crucial es Hindenburg. Es Hindenburg y la serie de señores que rodean a Hindenburg. Y uno de los un personaje decisivo aquí es Schleicher, ¿no? Que es el general este von Schleicher, que es un conspirador nato, que es un hombre que finalmente alcanzará también el puesto de canciller antes de Hitler, antes de Papen, ¿no? Y que ha conspirado para ir poniendo sucesivos cancilleres que digamos que le gusten a Hindenburg. Digamos, es un hombre que controla los servicios de información, que controla la prensa de derechas, que pone y quita, aquello lo que los británicos llaman un kingmaker, ¿no? Un hacedor de reyes, ¿no? Y este Schleicher, pues, es el que se cree más listo que Hitler. Hay un momento determinado, por ejemplo, que Schleicher dice, bueno, Hitler no, porque Hitler es un. Solo quiere es, o yo o nadie, ¿no? O yo o nadie, canciller, ¿no? Y entonces se dirige a Strasser, a Georg Strasser, que es otro de los capitostes, digamos, del partido nazi, para ver si quiere aceptar el cargo de canciller y Hitler como vicecanciller. Y Hitler lo ve venir aquello y pues hace que Strasser dimita y renuncie a todos sus cargos y vuelve otra vez al tema de o yo. O la monto, porque en ese momento tiene cerca de 2 millones de hombres en las escuadras de asalto. Es decir, son más gente que el Reichswehr. Bueno, pero de calle, ¿eh? O sea, tiene una organización armada y preparada para la lucha que sobrepasa a los efectivos del ejército, ¿no? O sea, me refiero que. Y además con la idea de que incluso a partir de 1928 así, el ejército que comulga completamente con los nazis, piensa, bueno, si hay una sublevación comunista, etcétera, pues estos, los camisas pardas, nos van a ayudar, ¿no? De hecho. Y luego, de hecho, cuando llega la. Después que Hitler ya llega al poder, inmediatamente lo que hace es aniquilar en la noche esta de los cuchillos largos al ala, vamos a llamarlo así, al ala izquierdista de. Bueno, izquierdista, no lo sé si era, al ala más de cervecería de las escuadras de asalto, con la ayuda del ejército, ¿no? Hay una. Bueno, también en España hubo en los años 60 aquello de la revolución pendiente, de los camisas viejas, falangistas de primera hora, que se sintieron un poco traicionados, en parte por la muerte de José Antonio, luego Hedilla, Pero en tal. los años 60, ¿eh? Sí. Tardaron, ¿eh? La decepción tardó, Pero ¿eh? es eso, el principio activo es ese, que las SA pues eran un poco esos que se creían la revolución, el ámbito de la pureza, del Sí. proyecto. Este es otro mito, este es otro mito. Otro mito, junto con el de Versalles, el de la puñalada por la espalda y tal. Este es otro mito, el de las escuadras de asalto, como una especie de nazismo malogrado y un nazismo social, ¿no? Ese es otro mito también. Es decir, que Röhm, o la gente que rodeaba a Röhm,
pudiera representar algún tipo de nazismo decente cuando era un agente que empieza a molestarse con Hitler, porque realmente lo que ocurre es que Hitler no les da ningún cargo, porque la mitad de toda esta gente eran gente que no servía para nada, salvo para pegar palizas a los opositores y todo eso, ¿no? Por ejemplo, Hindenburg, que es Hindenburg el que le pide la cabeza de Röhm, ¿eh?, a Hitler, Hindenburg había tolerado los excesos, todos los excesos contra izquierdistas, judíos, etcétera, de esta gente, que incluso tenía cárceles privadas en Berlín, la gente esta de la SA, había tolerado todo esto y más, hasta que en un momento determinado esta gente tiene un cagao, tiene un jaleo con un agente del cuerpo diplomático alemán en una fiesta. Y a partir de ese momento, pues claro, ya eso ya no queda muy glamuroso, ya no queda más al nuevo estado de cosas que se está instaurando con la gente decente, digamos, ¿no? Y entonces, pues Hitler pues dice, bueno, pues ya se ha acabado. Se ha acabado, ya está. Y decide, digamos, pues si tiene que elegir entre estas escuadras de asalto y el ejército, pues claro, es que les ha prometido al ejército el rearme y les ha prometido que los va, que va a elevar los efectivos y que, etcétera, etcétera. Y el ejército pues dice, bueno, pues ya que estamos, nos cargamos a estos y no pasa nada, ¿no? Ya lo he contado, me parece, esta anécdota, una anécdota que a mí me parece muy graciosa, ¿no? O sea, habrá gente que a lo mejor no le hace gracia, que es que cuando hay este día, la noche de los cuchillos largos, ¿no? Esto de que llaman de la ejecución de los líderes, ¿no? De la SA, que también, por cierto, aprovecha Hitler para también matar a unos cuantos, incluyendo a Schleicher, este que creía que lo iba a engañar, ¿no? Este general Schleicher, a su mujer, también la asesinan, y a otros altos oficiales del ejército, y el ejército tolera el asesinato, ¿no? El ejército ya se mancha de sangre, de hecho desde el principio, ¿no? En la carrera con Hitler, ¿no? En el emparejamiento con Hitler, ¿no? Pero la nota que es que hay un líder de los camisas pardas de Berlín que se va a ir con su mujer de viaje de novios, está esperando el transatlántico, a embarcarse en el transatlántico para ir a Nueva York. Y va a buscarlos unos de la SS para detenerlo, llevárselo a Berlín y pelarlo, digamos, ¿no? Pero en aquel ambiente de camaradería que hay cervecero, ¿no?, que gastaba esta gente, este hombre piensa que es una broma, que le están gastando por la boda, ¿no? Y entonces el tío, bueno, acompáñanos y tal, había un par de tipos de la SS, y el tipo dice, bueno, cachondo y tal, bueno, espérate aquí que ahora vengo, ¿no? Que estos son unos cachondos que ahora seguro que quieren, bueno, tomamos un par de copas y ahora vengo y nos embarcamos para Nueva York y tal. Bueno, lo meten en el coche, el tío, jaja, jejeje, tal, lo meten en un avión, el tío ya no se da cuenta, en el avión dice, hostia, esto ya pasa de castaño oscuro, la broma, ¿no? Aquellos ahí, jaja, jejeje, ¿no? Lo llevan a Tempelhof, aterriza en Tempelhof, él no lo ve, pero en los diarios, que ya hay la edición, ya publican su muerte en los diarios de la mañana en el Volkischer Beobachter y tal, se lo llevan a la academia, a Grosslichterfelde, que es la academia de cadetes donde ahora está, en ese momento está la Leibstandarte, la unidad de guardia de Hitler, y allí lo plantan delante de un pelotón de fusilamiento y se lo cargan. Él además dice Heil Hitler antes de que lo abatan, ¿no? Que ya me imagino que en ese momento ya se ha dado cuenta que no es una broma, ¿no? De los coleguitas de farra, ¿no? Me refiero a que esto, que también resume un poco, y este es el jefe, ¿eh?, de los camisas pardas de Berlín. Entonces, un poco, digo, con esta gente que tenía que hacer Hitler, ¿no? O sea, material humano que tampoco era el... Pues, o sea, puestos a elegir, pues ya elige al ejército, ¿no?, para apoyarse en el poder, ¿no? De alguna manera él ya sabe desde el principio, yo lo he elegido en 1923, no voy a dar ningún golpe, lo que voy a hacer va a ser apoyarme en la estructura electoral para minarla por dentro, y el siguiente paso pues naturalmente es burguesizar de alguna manera esa supuesta revolución nazi, ¿no?, que no, sí, hubo en ningún momento. Sorprendentemente, este último elemento postrer de algunos represaliados, también en la Lubyanka hubo gente que gritaba ¡Viva Stalin! Y eran representados directamente, sí, por él. Pero sí, resulta curioso el olvido voluntario, porque hay fotos de las camisas pardas, pero de su contraparte comunista es difícil encontrarlos.
Hay algunas, sí, hay algunas, pero sí. También ya lo he dicho, o sea, todas forman milicias. Es que hay que tener en cuenta que la vida política alemana, ya desde antes de la Primera Guerra Mundial, era una vida muy, muy relacionada con las asociaciones. Por ejemplo, un socialdemócrata podía llevar a sus chavalillos a una escuela socialdemócrata, estar en club socialdemócratas, casarse con una socialdemócrata, etcétera. Es decir, podías vivir una vida política dentro de tu elección política sin relacionarte con otra gente, ¿no? Y entonces, en 1918, cuando se va a polarizar más absolutamente ese tipo de vida, ya encuentra un nicho organizativo, de alguna manera, en ese tipo de estructuras previas, digamos, ¿no? Y entonces, los partidos, digamos, más, el SPD, el KPD, etcétera, etcétera, forman milicias. Pero si es que hasta las asociaciones juveniles de excursionistas también llevan uniformes y como los Boy Scouts, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la idea, porque claro, había la idea de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que en la Primera Guerra Mundial, pues se habían de hecho adoptado posiciones viriles, de alguna manera, ¿no? Se había llegado a la hora de la verdad. De hecho, un éxito, como por ejemplo los libros de Ernst Jünger, ¿no? De Ernst Jünger, Tempestades de Acero, es inexplicable sin eso, ¿no? Sin la mitología que rodeaba la Primera Guerra Mundial, la prueba de fuerza, de voluntad que suponía la guerra en las trincheras, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y eso los nazis y los partidos de derechas y también los otros lo adoptan, ¿no? El tema de que haya demasiados uniformes en la calle, ¿no? Durante todo este periodo, ¿no? Claro, en esas condiciones es que no hay forma de instaurar una democracia parlamentaria. Si todo el mundo va de uniforme, con cada uno en su club, ¿no? No hay Sí, forma. y que ciertamente era un país joven, como país unificado, como elemento democrático, como elemento trascendente, y que ciertamente, si no hay una vocación, porque esto es lo que a veces ha pasado, no solo entonces, sino después, las sociedades se aglutinan en torno a símbolos porque significan algo en común para las grandes mayorías. Si hay un drenaje de ese elemento en común, entonces surgen las tensiones como elemento nucleador, como elemento definidor de la Sí, convivencia. exacto. Y eso fue lo Exacto. que acabó pasando durante los años 20. Cada vez había menos elementos que unieran a los alemanes. Exacto. Sí. Y el otro aglutina. Pero bueno, tenemos un ejemplo actual. Un ejemplo actual que es el de la Rusia de Putin. La Rusia de Putin se puede decir casi el Weimar en Moscú, ¿no? En cierta forma. Después de la. Es decir, no se parece muchísimo la idea de que Alemania fue humillada en Versalles, no se parece muchísimo a la idea que Putin siempre exhibe de que, digamos, con la caída de la Unión Soviética, el gran ganador ha sido la OTAN, que ha acercado a Rusia y no se ha contemplado a la Rusia posterior a la humillación de la perestroika, por decirlo así, ¿no? O sea, mejor dicho, Putin contempla el periodo de la perestroika y de la glasnost como una humillación, digamos, ¿no? Y de la que ha salido, se han aprovechado los países de la OTAN, digamos, ¿no? Se parece muchísimo, ¿no? Es decir, Sí. el cemento ideológico que cohesiona a la sociedad rusa actual no solo es la guerra, sino esto, ¿no? La idea de que a los rusos no se les ha tenido en cuenta, que se les ha humillado, ¿no? Y son un imperio, al fin y al cabo, ¿no? Y no, no se le, se les ha querido cercar, se les ha sometido por ejemplo, a costumbres, por ejemplo, el tema, la persecución que hay de los gays, ¿no? En Rusia, ¿no? Que es abiertamente alentada, incluso por la administración del Estado, de hecho, ¿no? Esto mismo, ¿no? Por no hablar de un antisemitismo larvado, que además aquí es muy curioso porque es un antisemitismo
que es, está invertido, porque de lo que se acusa de los ucranianos es de ser nazis, que es una especie de reflejo invertido del judío en el caso de los rusos. Es decir, como han tenido, tuvieron el pasado de la invasión alemana, en Rusia, cuando te acusan, cuando a los ucranianos los acusan de judíos, en verdad, de esa especie de judío como enemigo, me refiero, ¿eh? O ese judío metafísico, de los que lo acusan es de nazis a los ucranianos, de hecho, ¿no? Cuando incluso Zelensky es judío. Sí, pero son estas cosas que les gusta olvidar, como la división SS, la 29 y la 30. Les gusta la 14. La 14, maravilloso. Pero la 29 y la 30, que eran bielorrusos y rusos, esa, sí, olvidada completamente. Lo, exacto, mismo que el hecho de que el 22 de junio del año 41, pues igual se hubieran chocado los que iban en esa dirección con los que iban en la otra dirección, porque los dos tenían planes. Y, planes, y, sí. Ciertamente. Luego en las academias se dirán, bueno, el que quiere atacar, pues pone el aeródromo cerca de la frontera. Y luego, siguiente clase. Mira qué tonto el Stalin. Pone el aeródromo para no sé qué cosas al lado de la frontera con los alemanes. Dices, blanco y botella. Aquí las cosas van sumando y aquí los que querían ir en ese sentido, pues bueno, pues al final se encontraron con otros que venían en tu dirección. Porque sí, bueno, querían entretenidos en... Pero es eso, el recuerdo de la guerra patriótica contada mediante el relato de lo que en física hablaríamos de una teoría unificada. Pero no existe una teoría unificada del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, porque los rusos y los soviéticos nunca han querido. Y se han basado, por ejemplo, en las memorias de Zhukov, como si fuera el santo grial. Y no, no, eso no puede ser. Un buen historiador no acepta eso como base para contar una teoría unificada del frente oriental. Y por lo tanto, ciertamente, se basan en ese recuerdo para decir, ¿veis? Nos atacaron. Y ahora nos están volviendo a atacar. ¿Quién? Bueno, sí, sí. La manipulación que puede hacer, ¿cómo se llama? Putin del tema del recuerdo de la invasión alemana. Lo mismo que es el hecho de habitual de recordar. No, es que se armaron, pero se armó Hitler. El rearme fue de Hitler. Ah, no, no. No, no. Estaba el acuerdo de Rapallo precisamente con los soviéticos para llevar cosas para fabricar fuera del circuito. Tenemos limitación para las diversas armas, sobre todo la aérea, la naval, no podemos hacer carros de combate. Bueno, Guderian se entrenará en Rusia y la Kriegsmarine, sí, se formará en Rusia y la Wehrmacht se entrenará allí, la Luftwaffe también, incluso habrá una fábrica en Moscú de Ciclón B. Sí, 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 y en Kazán también, sí, sí, sí. Sí, bueno, y es lo que he dicho antes, en Alcalá de Henares una fábrica de gases tóxicos que también se utiliza en Marruecos, el gas tóxico del ejército español. Es en los años 20, del 24 en adelante, para la República de Weimar. Sí, 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 sí. Es que, claro, este Reichswehr limitado, el ejército este que sale de las condiciones del Tratado de Versalles, este Reichswehr inmediatamente infringen todas las limitaciones de todo tipo. En primer porque lugar, tienen una suerte, tienen la suerte de que ciertamente los franceses están para lo suyo y mírame, no me toques. El Imperio Británico está también a lo suyo. Los estadounidenses se aíslan nombrando presidentes republicanos. Pero hay uno que es contrario al orden establecido, los soviéticos. ¿Y pueden hacerlo por sí mismos? No. Utilizan a los alemanes como rompehielos. Bueno, son utilizan, pactan ahí en Rapallo, ¿no? Que de hecho es el acuerdo de Rapallo de 1922 lo que hace es empezar a erosionar por dentro la sociedad de naciones. De hecho es porque la conferencia al principio había sido convocada por Lloyd George para reconducir las negociaciones sobre la deuda de Versalles, etcétera, etcétera. Y los alemanes y los soviéticos le dan la vuelta, son dos naciones paria, por decirlo así, tienen un enemigo común, que es Polonia, evidentemente, porque el pacto Hitler-Stalin nace en 1922, de hecho, de alguna manera, ¿no? O sea, hay ese condicionamiento. El jefe del Reichswehr, que es von Schecht, ¿no?
ya le dice a los rusos, el día menos pensado nos ponemos de acuerdo y vamos a aniquilar Polonia, ¿no? Porque Polonia es como es un invento. Los dos países lo consideran un invento del Tratado de Versalles, ¿no? Sí, Cuando que es lo mismo, que es lo mismo que ahora dice Putin, que Ucrania es un invento de Lenin, lo cual es absurdo sí. porque ya hay una cita de Voltaire de a finales del siglo XVIII que habla de Ucrania como nación. Lo mismo que ciertamente hablar de que Polonia es un invento de Versalles, pues es olvidar que Napoleón, un poco taimadamente, pero hizo un ducado. Sí. Pudo haber hecho un país, pero por aquello de no incomodar a los rusos. Sí, bueno, a ver, los países, las naciones son todos inventos, o sea, son convenciones creadas por los humanos, no las crean los gorriones, ni los cuervos, ni la primavera, ni el verano, son inventos, las fronteras se mueven en una dirección o en otra, todas las naciones son inventos. Entonces, parece que al decir, no, es que esta nación es un invento, dice, pues, y todas son inventos, parece que el chiste que contaba, que Talleyrand decía que Luis el Calvo, no sé qué, uno de aquellos de la época de Carlomagno, le había dicho a un pariente suyo, ¿a ti quién te ha hecho duque? Y él le dijo, pues el mismo que te ha hecho a ti rey, o sea, pues nosotros, ¿no? ¿Sabes? Diremos que ha sido Dios, pero Sí. hemos sido nosotros mismos los que nos hemos hecho. Todas las estructuras estatales y culturales y tal son inventos, todas, ¿no? Es decir, Lo decir a mismo un que las país que es un... banderas. Lo Claro, es que mismo es que un... las banderas. ¿Qué van a decir? No, es que la bandera danesa la hizo un tipo en Copenhague, ¿no? Estamos en una batalla y bajó directamente del cielo. Sí, como los arqueros de aquellos de Azincourt en la batalla de Mons, ¿no? En 1900 que se les aparecieron al lado. Sí, me refiero que a lo mejor hay gente que piensa que hay algunas naciones que son metafísicas, ¿no? Que existían, que preexistían, ¿no? Pero no, no, lo siento, pero no, o sea, son todos Sí, inventos, ¿no? y relatos míticos, por ejemplo, en la cuatribarrada, no estaba sangrando en la playa, o la de la bandera de Austria, estaba sangrando aquel tipo, pero cuando le quitamos la cosa que llevaba encima, la armadura, pues había una especie de cinturón donde no había habido sangre y era blanco, con lo cual rojo, blanco, rojo, bandera de Austria, ya está, arreglado. Exacto, sí. Vale. Sí, me refiero que es esto, ¿no? Pero bueno, bueno, para recapitular más o menos, ¿no? Sí. Para volver a los pobres alemanes de los años 20, digamos, bueno, hay una cosa, por cierto, que dices que no todo hubo malo en la República de Weimar, porque hay que tener en cuenta que muchos de los avances que se cumplieron en la República de Weimar son avances que ahora reconoceríamos en cualquier estado democrático, ¿no? Es decir, por ejemplo, las mejoras sociales incluían, por ejemplo, las mejoras sociales de la República de Weimar procedían también de alguna manera de un cierto catolicismo social y también del protestantismo que ya venía de antes de la Primera Guerra Mundial, de aquel sistema que había instaurado Bismarck de protección social, de alguna manera, bien es verdad que para mantener a la población lejos de los socialdemócratas, ¿no? De la influencia de los socialdemócratas. Pero ahora fueron los socialdemócratas los que ampliaron estas medidas, ¿no? Y por ejemplo, pues la jornada de trabajo de 8 horas, el sufragio universal para todas las personas, incluidas las mujeres, que salvo en Finlandia, me parece, en Nueva Zelanda, en Australia y tal. Este es de estos sitios donde se aplicó por primera vez, ¿no? En la República de Weimar. Y luego el aumento de la pensión de vejez, de enfermedad, la ayuda a los parados, que este fue, por cierto, uno de lo que hemos comentado antes, ¿no? Una de las cargas en la economía que no pudieron asumir, sobre todo en el primer periodo, ¿no? En el periodo más de inestabilidad, ¿no? En el periodo que lo que hemos visto, ¿no? Este periodo de para mí para A mí si me sale la palabra, paramilitarismo exacerbado, 19-23, 1919-1923, y de hiperinflación, digamos, ¿no? Luego hay este periodo como de estabilidad, que no lo hubo nunca, en verdad, un periodo de estabilidad en la época de Weimar, pero bueno, de relativa estabilidad comparado Un poco con los otros dos, artificial, un poco pero sí. artificial. Sí, luego lo que
que lo craquea el crack del 29 y luego ya la espiral hasta el final y hasta Hitler, que es un periodo de autoritarismo, ¿no? De que se gobierna por decreto y tal, el previo a Hitler, quiero decir, y luego ya pues la aniquilación total de la estructura parlamentaria y del régimen que impone el régimen de terror Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Que en un año entre enero del 33 y enero del 34 ya ha aniquilado a toda la oposición, encerrado a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene, bueno, que tiene esos puntos a favor la República de Weimar, que no todo fueron tiroteos ni manifestaciones ni tíos burros por ahí persiguiendo a otros a cachiporrazos, sino que hubo eso. Lo que pasa que además, curiosamente, que también tiene esos paralelismos con la Rusia de Putin también, ¿no? La caída del comunismo en Rusia se vino acompañada de unas expectativas que, de hecho, Gorbachev no pudo mantener este estado de cosas, porque es que había prometido muchísimas cosas que no podía cumplir. Es decir, que los rusos de alguna manera siempre se verían decepcionados por lo que vino luego, de alguna manera. Y en este caso, en la República de Weimar había despertado unas expectativas que ni siquiera un gobierno en un estado de paz, ¿no?, absoluta, que hubiera contado, por decirlo así, con la colaboración de la oposición, ¿no?, pues tampoco podría haber cumplido en la situación en la que estaba en la Europa de entreguerras, por decirlo así, ¿no? Con estos, además, estos castañazos económicos de la hiperinflación y luego de 1929 también, ¿no?, por ejemplo. Es decir, este es uno de los puntos, digamos, que tiene atractivo porque que tiene Weimar de atractivo porque nos ilumina cosas del presente, ¿no? Hay Mark Twain, yo todavía lo escuché, esto no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, pero Mark Twain decía: la historia no se repite, pero rima, ¿no? Lo dice Julián Casanova en una de sus conferencias, ¿no? Yo no conocía la frase. Muchas veces, no, la historia se repite, ¿no? Ahora cuando estalló la guerra en Ucrania decía, otra vez lo de Sarajevo, ¿no? No se repite, y tampoco es aquello que me dice Hegel, ¿no? O Hegel o Marx, no recuerdo. Se repite la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, ¿no? Pero decía Mark Twain, me parece más acertado, que es que rima. Es decir, que hay algunas cosas que como nos suenan, nos pueden orientar. Sí, a eso Francisco García Campa añade que rima porque el material base es el mismo, el ser humano, y por lo tanto es posible que rime, porque al fin y al cabo el mecanismo que opera detrás de esa rima es un humano haciendo las mismas cosas. Sí, con hambre, con miedo, con tal y cual, ¿no? Sí, y al fin y al cabo, en ese momento, mucha parte de Europa se giró hacia fenómenos autoritarios. Está el caso de Austria con Dollfuss en 34, está la propia Italia en el 22 con Mussolini, está la experiencia en España de Primo Rivera del 23 al 30, que luego con la forma de despeñarse, porque me he recordado que en diciembre del 35 hubo cierre patronal en el Congreso, y el Congreso ya tenía poca realidad a la hora de resolver las problemáticas, porque precisamente en ese llamado bienio negro del gobierno de la derecha, pues ciertamente hubo una descomposición de los partidos políticos, había una pequeña minoría que no podía aglutinar mayorías en el Congreso, por lo tanto, lo mejor cerrarlo. Tampoco podían o querían ya, no había posibilidades de hacer un cambio constitucional, que tal vez hubiera sido una solución en algún momento, con lo cual ya lo único que había era ir a unas elecciones y ahí todo estaba polarizado, que es lo que pasó en muchos otros países de Europa en ese momento. Sí. Sí, es que el tema, un régimen republicano, un régimen, salvo el francés, que es un régimen ya institucionalizado después de la caída del imperio, ¿no?, precisamente cuando se funda Alemania, ¿no?, la derrota de Napoleón III, salvo eso, no había repúblicas, creo que Portugal, si no recuerdo mal, ¿no? Y luego, evidentemente, la Rusia bolchevique, que se había salido, digamos, del sistema internacional, ¿no? Pero todas las repúblicas que se proclaman después de 1918
En 1939 ya están en manos de totalitarismos, ¿no? Están bajo la bota, digamos, de partidos de fascistas, ¿no? O con visos, digamos, totalitarios, ¿no? Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? La Finlandia, Finlandia, Mannerheim. la Finlandia de Mannerheim, Hungría, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el régimen republicano es que no había práctica de este régimen republicano, no había memoria de este régimen. Se hablaba de la República de Roma. Bueno, la República de Roma, mírate cómo acabó también, ¿no? O sea que también parece eso, una especie de Weimar, pero con toga, ¿no? Weimar con toga, ¿no? Es decir, no había práctica, no había práctica. Y en el caso aquí de Weimar, era que, digamos, los que tenían que estar por lo que tenían que estar, realmente despreciaban este régimen. Despreciaban el régimen democrático, de alguna manera. Es decir, bueno, lo que tú decías, ¿no? ¿Quién era democrático? ¿Quién era demócrata aquí en la Alemania de Weimar? Cuatro que había, ¿no? No había más. Eso, ¿no? Que cuando, después de la Segunda Sí. Guerra Mundial, van a buscar ahí y dice, ah, mira, Adenauer, ¿no? Pero además es que después de la Segunda Guerra Mundial ya se les habían quitado las ganas a muchos. Después, claro, digamos, esto es muy curioso porque si los planes de Hitler es que no sale ninguno. Es decir, quería destruir al comunismo internacional y en cambio hace que la Unión Soviética cree un imperio en Europa Central. Quería destruir a los judíos europeos y en cambio propicia la creación del Estado de Israel. Quería convertir a Alemania en la potencia hegemónica de Europa y en cambio quedar legada a un aliado de Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? Entonces, es decir, ninguno de los planes que tenía Hitler sale, pero ni por asomo. Es decir, es como si fuera. Este sí que es un rompehielos realmente, al revés, ¿no? O sea, no sale nada, ¿no? Entonces me imagino que a la gente se le había quitado las ganas un poco, ¿no? De seguir y bueno, pues demócratas a la fuerza, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, al fin y al cabo pensaron en todos estos del color amarillo que era bueno la vuelta a la patria, pero convertirlo en una política de Estado, el tema del enemigo interno, ya hemos hablado, y aquí estaría el enemigo externo, para tratar de reunificar. Pero claro, consiguieron Sí, justo todo lo contrario. eso sí. Estas son las minorías alemanas que había. Exacto. Bueno, el tema este, el éxodo de los alemanes después de 1945 hacia Alemania, esto es una historia que la gente no conoce y es uno de los dramas humanos más brutales del siglo XX, en verdad, ¿eh? De hecho, en la famosa polémica de los historiadores, ¿no? Que se montó en Alemania en los años 60, ¿no? Con Hilgruber, Habermas, ¿no? Respondiéndole, etcétera, etcétera. Pobre Hilgruber, porque Habermas es un oponente dialéctico pesado, pesado, pesado. Los conservadores alemanes equipararon esta devolución de los alemanes a territorio alemán, digamos, ¿no? Este éxodo, que le quitaron todo lo que tenían y las tierras, etcétera, etcétera, cuando no los asesinaron a muchos, y los bombarderos aliados en territorio Desde alemán sí. con el genocidio, ¿no? Con el genocidio judío, ¿no? Y ahí salió floreció ahí una tensión que estaba oculta desde 1945, ¿no? No voy a entrar ahora en el debate sobre todo este tema, ¿no? Pero de hecho es un debate son debates que son muy buenos que salgan, que son buenos, que aquí en España nos ha hecho ese debate en otro y me imagino que Sí, bueno, no sé, porque no sé. ese tipo de debates es un poco como mencionar República en España. Es un debate que está completamente viciado de origen. Es imposible llegar a algo serio porque
Todo el mundo sabe, si eres monárquico, sabes lo que va a decir el republicano, lo sabes perfectamente, de pe a pa, y si eres lo contrario, sabes perfectamente lo que te van a replicar. Por lo tanto, eso no va a ninguna parte, lo cual es esclerotizante. Destruye el futuro del intercambio de ideas. Porque Sí. él queda estancado, es como un, precisamente, un lago en calma, pero huele. Sí. Bueno, pues esta situación era la que se. El tema de que ya sabías lo que te iba a decir uno y ya sabías lo que te iba a decir otro. Pero bueno, o te iba a pegar un tiro uno o el otro. En este caso, es lo que se vivía en Weimar. Es decir, era una polarización absoluta. Aquí de momento lo llevamos de manera más civilizada, más o menos, ¿no? Pero Sí, era esto. porque de momento lo único que tenemos es que algunos temas no se puede hablar de ellos. Sí, bueno, vamos, si te quieres pelear, digamos, sí, pero si no, no eres eso, ¿no? Pero bueno, está esto, ¿no? Este es otro de los temas a lo que me refería con lo que de que suena en el presente. Y me imagino que este es uno de los atractivos que tiene Weimar. Que de hecho ha llenado miles y miles de páginas, miles y miles de páginas de historia, ¿no? El atractivo de cómo un régimen nacido de una situación de caos y de quiebra, que es la de la derrota alemana, cómo es, digamos, destruido desde dentro, cuando en verdad era un régimen que probablemente con la colaboración de todo el mundo podría haber sobrevivido y que digamos es como una especie de episodio malogrado completamente de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, he dicho antes el tema de los planes de Hitler, que son todos planes destructivos completamente, ¿no? Y que le sale todo el tiro por la culata. Pero, por ejemplo, en el caso del famoso espacio vital de Hitler, ¿no? El Lebensraum, ¿no? Hitler era una persona que tenía unas ideas políticas anticuadas, anticuadas ya desde el principio, eran muy anticuadas. Es decir, nadie piensa en la época del capitalismo liberal librecambista, nadie piensa en términos de territorios, de conquistar territorios, piensa en términos de intercambios económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alemania en 1900, como 23, 1925, 28 y tal, con Gustav Stresemann, era la potencia dominante económicamente en Europa Central. Esto lo sabían los británicos, lo sabían los franceses. Los británicos por eso practicaron el tema del apaciguamiento, ¿no? Abandonando a los franceses, porque a los franceses siempre intentaron como calmarnos. O sea, el principal beneficiario de la situación que surgió del Tratado de Versalles fue Alemania, en verdad, a nivel internacional, en Europa Central, porque el gran por ejemplo, al desaparecer el Imperio Austrohúngaro como, digamos, agente, otro agente grande, ¿no? De poder en en los Balcanes y en Europa Central, Alemania tenía el mercado de Europa Central y balcánico a su merced, completamente, ¿no? Me refiero que hubiera Sí. podido sacar mucho más partido la economía alemana que no con esos planes, digamos, de esclavizar a la gente y conquistar. Me refiero que, digamos, vistos con la mentalidad, Sí, y es ridículo. esa visión que tenían los británicos de equilibrio en el continente, porque pensaron, bueno, después del 18, los franceses son los que han salido beneficiados, porque al fin y al cabo han ganado la guerra. Pero Por lo habían tanto, quedado muy. necesitamos equilibrar dando un cierto apoyo a los alemanes para que no haya una superioridad de unos sobre otros. Y eso es un poco lo que luego se echará en cara a los británicos de es que habéis apoyado demasiado a los alemanes y mira cómo han acabado. Sí, bueno, el Churchill, que en 1940, ¿no? Bueno, no, en Múnich, ¿no? En Sí, 1938, perdón. 38. Habéis querido no sé qué y tendréis la guerra sin derro humillación, no sé qué. En 1918 opinaba que quizá a los alemanes a lo mejor no había que pisarlos tanto. Me refiero que Churchill era partidario de un preapaciguamiento en 1918, ¿no? O sea, ¿por qué? Para debilitar a Francia. Porque Francia realmente salió muy jodida, ¿eh? De la Primera Guerra Mundial. Porque los alemanes
consideraban excesivas, y luego los británicos consideraban excesivas las condiciones del pago de la deuda que se le impuso a Alemania, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, la deuda que se le impuso a Francia en 1871. O sea, una salvajada, ¿eh?, en la guerra franco-prusiana. Que digamos que si te querías asegurar que los franceses se acordaran de ti, la de 1871 era perfecta. Y luego las condiciones que se impusieron a la Rusia bolchevique en Brest-Litovsk. O sea, eso quiere decir, si esa era la idea que tenían los alemanes, si hubieran ganado la Primera Guerra Mundial, es que lo que pensaban era esclavizar a Europa entera. Entonces, claro, cuando resulta que no ganan y son los otros los que se lo imponen, entonces, ¡ay, oh, no! ¡Qué injusticia! En Versalles, pero es que habían, cuando se retiraron del saliente del Somme en 1916, es que aniquilaron todo lo que había en ese territorio. Es que deportaron a civiles belgas y franceses para utilizarlos como esclavos en la industria alemana a miles y miles. Está bien, muy bien documentado en un montón de fotos en el Imperial War Museum, que aquellos hicieron la foto para decir, cuando ganemos todo esto, esto lo vais a pagar vosotros. Esto lo vais a pagar vosotros. Es decir, todo esta lágrima de cocodrilo, por decirlo así, ¿no? De los pagos de la deuda, claro, es que estaban humillados y tal. Pero es que no contaban con que los Hindenburgs y Ludendorff y el gabinete de guerra alemán había impuesto, por ejemplo, a los bolcheviques eso, ¿no? Unas condiciones absolutamente draconianas, ¿no? Completamente draconianas. Los dos tuvieron que renunciar a todo su territorio porque les quedaba más remedio, porque si no los alemanes amenazaban con avanzar hacia San Petersburgo y aniquilarlo todo, ¿no? Es decir, que los alemanes no se acordaban de las ideas que tenían ellos sobre ese tema, ¿no? No querían acordarse, no se acordaba perfectamente, sí, que son dos cosas diferentes. Es eso, ¿sí? Es la memoria que cuando ha pasado una cosa terrible, tienes la tendencia a buscar el periodo más o menos tranquilo o de paz último, que es lo que sucede, por ejemplo, con la Rusia de Putin, que mal que bien, a pesar de que dijera aquello de el que no añore la Unión Soviética es que no tiene corazón, y el que la quiera traer de vuelta es que no tiene cabeza, pero la gente tiene una infancia, tiene una juventud, y el momento en el que fueron felices fue antes del 89, y por lo tanto tienen esa memoria, lo mismo que después de la Segunda Guerra Mundial, después de el nazismo, pues el último periodo de paz era la República de Weimar, con el olvido voluntario de esas situaciones que igual alguno la vio poco o la vio parcialmente y pensó, bueno, lo que yo he vivido es lo que vivieron todos los demás. Y por lo tanto, sí, Weimar es un remanso de paz, de alegría, en donde la gente iba al parque, tenía esos beneficios sociales, y bueno, pues se podía vivir más o menos bien. Que salvando las distancias es un poco la memoria de la causa perdida, que hemos tenido algún programa aquí con Emilio Ablanedo, de la Confederación, pues a pesar de que perdió, ganó el relato para la posteridad. Y por lo tanto, sí, un relato como romántico, ¿no? El relato, sí, romántico de las casas con columnas, ¿no? Aquellas casas, ¿no? Y los sí. De lo que podría, sí, haber sido, se habría evolucionado. Un relato de lo perdido y de lo que, sí, ya no se pudo tener. Sí, también pasa, por ejemplo, con el tema de la Europa de antes de 1914, ¿no? Que parecía que tuvo un remanso de paz todo, ¿no? Un poco ayudado, por ejemplo, por el famoso libro aquel de Stefan Zweig, ¿no? El mundo de ayer, ¿no? Pero este mundo de ayer funcionaba si tenías una cierta renta, ¿no? Digamos, porque como fueras un obrero en un piso de... Que es lo mismo también que el Titanic. Y como el Titanic. ¿Cuánto costaba un billete en el Titanic? Exacto, sí. Sí. El Titanic, bueno, es que además es que es el mismo año... ya preludía un poco la catástrofe. El Titanic, que claro, mueren ricos, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Bueno, técnicamente mueren pobres.
sobre todo pobres y hombres. Las mujeres y los niños fueron salvados. Primero, las mujeres y los niños Sí. primero. El mismo año es ahí, ahí lo, la muerte de Scott, ¿no? En la Antártida, ¿no? También, que es una especie de. Primero comienza como una prueba deportiva y acaba como una especie de drama casi de entre. ¿Cómo diría? Como entre animosos muchachos de club inglés, ¿no? Y proletarios nórdicos, ¿no? Que no tienen piedad, ¿no? Olvidando que también Amundsen es un científico, en verdad, ¿no? Que no, y, ¿no? Pero se presentó así en la prensa inglesa, en cierto modo, ¿no? Pero bueno. Bueno. Sí, ciertamente por ir cerrando con otra parábola, tenemos a Mallory y Irvine, que para algunos románticos, yo también entre ellos, creemos que ciertamente coronaron el Everest en ese periodo de los años 20, los felices, pero ciertamente tuvieron un pequeño problema, y es que después de coronarlo había que volver a bajar y dar noticias, y cuando estaban bajando es cuando les vino la luz y murieron allí. Esa experiencia truncada de ciertamente de ir hacia la luz, hacia la alegría, hacia la felicidad, pero no pudieron volver la sociedad en general y la alemana en la República de Weimar. Sí, exacto. Bueno, espero que haya sacado un poco de. A ver, ¿no? Que el público haya sacado un poco en claro que hemos intentado. Ya, siempre, sabes que no me gusta hacer unas narraciones cronológicas, ¿no? De en 1923, no sé qué, en 1924, porque de eso ahí se puede consultar hasta la Wikipedia, ¿no? Hay detractores de la Wikipedia, ¿no? Que dicen, no, la de Wikipedia no, porque la ha escrito gente, como si las enciclopedias que tenías tú en tu casa en las estanterías no las hubiera escrito gente también, ¿sí? ¿No? ¿No? Pero bueno, no me gusta hacer esto, ¿no? Hacer narraciones, digamos, cronológicas, sino bueno, contar un poco lo que son los rasgos más esenciales y para que la gente piense luego, ¿no? En su casa, ¿no? O diga, bueno, este señor te digo es un impresentable, o bien diga, oh, tío, voy a interesarme por este tema, ¿no? Ya digo, sobre todo lo que sigue siendo atractivo de Weimar es la actualidad que tiene. La actualidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, que en los años 20 los periódicos tradicionales alemanes, y había un montón, y los alemanes son grandes lectores de periódico. Los grandes periódicos tipo Frankfurter Zeitung y tal sufren un descenso en las ventas y empieza a cobrar más importancia esa hoja volante que se repartía por la tarde, por la noche, que era más corta, que tenía noticias de cultura, de dónde salimos, dónde tomar copas y sobre todo las noticias escabrosas, noticias más sensacionalistas, asesinatos y cosas así, que también ayudó un poco eso a propagar la idea de que aquello era como se dice en catalán, campixa, ¿no? O sea, que era un caos, ¿no? Aquello que todo el día había asesinatos y había mujeres de prostitutas y caracteres turbios, ¿no? Y es la misma cultura de masas provocó también esta imagen, ¿no? Lo cual se Esta idea. retroalimenta, porque si quieres vender más necesitas de eso. Y al ver eso, la gente piensa que todo es eso. Claro. Exacto, ¿no? Y esto tiene una gran actualidad, porque estos programas del corazón con noticias escabrosas y gente echándose los trastos a la cabeza en los debates, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, imaginemos que habría sido en la República de Weimar con tele también, ¿no? Ya con la tele Y con Twitter. y con Twitter, porque ya con Twitter ya yo creo que no llega ni al 23 ya. O sea, me refiero. Pero hay toda esta cosa, para que también vea la gente que tampoco hemos inventado mucha cosa, ¿eh? Tampoco hemos inventado demasiadas cosas, ¿no? Que ya estaba ahí todo en verdad. Porque, bueno, lo que tú decías, ¿no? Porque probablemente rima porque son humanos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Rima porque son humanos. Y para acabar, me gustaría si. Un libro, ¿no? Típico eso, ¿no? De recomendar un libro, ¿no? Es el primer volumen de una trilogía que es de Richard J. Evans, que yo creo que es el mayor especialista sobre el Tercer Reich,
Y de hecho es el que he utilizado para tomar los apuntillos aquí para hablar un poco, ¿no? Y es este libro. Este es el primer volumen, el de la llegada del Tercer Reich. No es precisamente fasciculillo, ¿no? El segundo volumen es incluso un poco más gordo y es el de el Tercer Reich en el poder, y el tercero es el Tercer Reich en guerra, ¿no? Y yo creo que, digamos, dirá, bueno, podría recomendar uno un poco más resumido, ¿no? Pero bueno, No, eso los está libros bien. hay que es extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Yo creo que es el mayor especialista vivo del Tercer Reich. Además, este tiene la ventaja sobre otros libros bueno, la bibliografía al final es ya solo vale la pena por la bibliografía, ¿no? Pero muchas veces hay gente que interesada por el nazismo, por una u otra razón, que empieza a leer una biografía de Hitler. Y la biografía de Hitler es que está, aparte, si eres capaz de leer la biografía de Hitler, aparte que son unos grandes tochos, ¿no? Está muy centrada en Hitler. Y a partir de un determinado momento, Hitler se recluye ahí en Rastenburg y ya lo que estamos hablando casi de un hombre que está encerrado allí, ¿no? Y no está hablando del nazismo, sino en verdad de esa especie de confinamiento que Hitler se impuso a sí mismo a partir de que lanza Barbarroja, ¿no? Mientras que esto es una visión que toca todos los temas. Evans toca to todos, absolutamente todos los temas del pre, del mientras y de la guerra, digamos, ¿no? Evidentemente que no, las operaciones militares no las trata con todo detalle, porque a él lo que le interesa es, digamos, la vida cotidiana, la política, las medidas raciales, etcétera, 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 ¿no? Pues si tendría que recomendar un libro sobre el tema, sería este. Sobre la República de Weimar hay un montón de libros. La mayor parte no están traducidos a castellano, pero hay algunos traducidos a castellano bien interesantes, ¿no? Y luego sobre el tema en general, que hemos tratado intentando relacionarlo con el periodo de entreguerras, etcétera, recomendarías el de Europa contra Europa, de Julián Casanova, que lo tengo ahí en el comedor y por eso no voy a buscar la Sí, portada, pero seguro que la gente lo que encontrará. Lo creo que me. encontrará en la portada seguramente en San Ah, Google. o sea, creo que me lo traen. Pero tengo aquí ayudante de producción, que es este, ¿no? Europa, Sí. que es un. Bueno, es un libro más corto, este es más corto. Sí. Este es más corto. Una especie de compendio muy, muy válido por uno de los historiadores españoles más interesantes del momento, creo yo, con Ángel Viñas. Ahora había una parte de los que estaban conectados que ya se desconectan definitivamente. Pero bueno. Sí. Pero Bueno, bueno. si algún día les traigo alguno de los dos, seguramente desconectarán más rápido. Bueno, pues nada, no sé, ya no me tomas no me tomas el rollo. No, está bien hacer recomendaciones de libros. Seguramente también me podrán encontrar películas con el trasfondo de la República de Weimar y sucesos por ahí trufados en los años 20 en Alemania. Y por lo tanto, Claro. ciertamente, lo audiovisual también acompaña. Claudio, sí, bueno, es que es importante también verlo desde el punto de vista audiovisual, porque primero las películas de la época, ¿no? Lo que tú has dicho, Max Ophüls, luego las de Fritz Lang, ¿no? O sea, es imprescindible, ¿no? Metrópolis, etcétera, el vértigo de la vida urbana, ¿no? El doctor Mabuse, ¿no? Que es de un manipulador que ya. El doctor Caligari, ¿no? No hay que olvidar que hay un análisis del cine de la República de Weimar, que recuerdo que leí hace muchísimos años, de Caligari a Hitler, un libro muy, muy interesante de un autor alemán, porque está publicado en castellano, que a través del discurso cinematográfico analiza el tema de la toma de poder de los nazis, ¿no? Y del clima intelectual de Weimar, que está completamente enraizado con el clima político. Y luego, pues ahora actualmente hay Babylon Berlin, la serie esta de Babylon Berlin, ¿no? Que tiene no sé cuántas temporadas, 5 temporadas o así, ¿no? Que es una serie alemana, ¿no? Actual. Cabaret, incluso, ¿no? Que es de Bob Fosse, ¿no? Que le gustaban mucho los uniformes nazis, ¿no? A Bob Fosse, ¿no? Pero bueno, está chula. Pero no hay que olvidar que Cabaret
es una adaptación de una novela que de hecho es de un inglés, que escribe un inglés que es Christopher Isherwood, ¿no? La novela que se llama Adiós a Berlín, la novela, y que aquí en España tradujo Jaime Gil de Viedma en los años 70, ¿no? Pero bueno, hay todo esto. Canetti, Elias Canetti también, tiene la obra de teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. La música atonal, ¿no? El diseño de la Bauhaus, ¿no? Por Sí, ejemplo. ciertamente hay que abrir la mente y ser capaces de entender que hay aproximaciones de gente que no es propiamente del país, pero que pueden aportar cosas muy genuinas, como por ejemplo en 1987, dos escoceses en una base de Alemania crearon Highland Cathedral, que es uno de los himnos no oficiales de Escocia, lo cual ciertamente, pues bueno, significa que uno puede leer no de alemanes, sino de gente de otros países, estudios acerca del periodo, y por lo tanto hay que ser más tolerantes con las diferentes aproximaciones y contribuciones. Y por lo tanto, pues muy agradecido de haber llegado hasta aquí y que seguramente volveremos en algún momento. Sí, yo estuve pensando ya, ¿no? Algún tema de aquellos. Este salió por lo de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, ves a ver si te ocurre alguna cosa y ya hablaremos. ¿Vale? Pues un placer y encantado. Igualmente. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego.